thank <laughs> you radicales Raros. Rabiosos. Rancios. Razonables. Rápidos. Radiactivos. Ricardo. No te rajes porque llega RAW El espectáculo garantizado en Deep Games Live. Buenas noches bienvenidos, amigos y amigas de Deep Games. Un martes más 29 de junio, último round de junio. Rusas Riten, como siempre, para vosotros, jugadores, jugadoras en Deep Games Live. Efectivamente, bueno, es un martes. Y bueno, hay que decir muchas cosas. Lo primero, Bloody Fred es un crack, un mazo donde hicieron un un figura, un enormísimo señor de la guerra. Y no solo ha renovado su suscripción, sino que nos ha echado 5 más que le ha empezado a caer gente, como por ejemplo Fanito, que lo he visto por ahí. Eh, también vamos a ver. Luis eh, Fredo, conoce, tío. Conoce. A ver, ha dicho, dicho Y ha caducado el que soy el que más ha regalado en este streaming. ¡Lo vuelvo a hacer! Claro, aquí, venga. Porque aquí al final es eso: dice, apoyando, es, 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 es apoyar el canal. Y dice, esto es para que sigáis, para que podáis mejorarlo todo. Y además hago feliz a la gente y le puede caer sorteitos, pues mejor todavía. Sí, si es que, si es que sortear suscripciones, que en verdad hace, hace feliz a la gente. es maravilloso. Es, es, también, es un antes felicidad. de entrar. Aparte de Bloodyfrego, que es un mastodonte. Exacto, eh, tenemos, a, tenemos a Rupada también, que, que renueva la suscripción. A Master Zafariel, a himself, también, que renueva la, la suscripción. Así que bueno, eh, el Zombie se suscribe también con Prime 7 meses. Eh, uh -huh. Micael también, uno Micael se suscribe también. Eh, Break Black se suscribe con nivel 1 directamente con Taco, que eso. Eso está genial porque esas métricas Twitch las valora muchísimo. muchísimo. A nosotros, a nosotros, joder, Twitch eh, tal, realmente no nos recupera, pero es verdad que, que Twitch valora muchísimo esas métricas. No, 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 no. eh, también Elohims, también se sus... suscribe con Prime. Muchísimas gracias, tío. Y, y vamos, aquí una, una auténtica agolpada de gente que, que bueno, que se está suscribiendo. Y este Loran, mes… Por ejemplo, nos está echando ahora mismo claro. 100 bits a la cara. Madre eso, mía, ¿no? qué barbaridad, qué barbaridad qué, Muchas gracias muchachos, madre mía, qué recibimiento traemos ¿Qué recibimiento? hoy eh. Porque Tenemos volvemos, un... volvemos so, eh, con nuestros escudos, no sobre ellos Efectivamente, volvemos con los escudos, ya hablaremos de cómo ha ido Ya estuvimos hablando de que no íbamos a ir de torneo este fin de semana Os estaremos contando cómo nos ha ido, con emparejamientos, con y con cosas no Con pelo y señales, día. Lord Haru también renueva la suscripción Ya siete meses, siete el muchacho ya, no, no, por ya nada, no por nada, nada tiene su... Su icono de fundador, ¿sabes? O sea, 10 primeras personas Joder, que dijeron los dineros, aquí donde se tiran. ¡Raca, raca, raca! Un pedazo de fiera. Y tenemos también que la gente a la que le ha caído la suscripción de mm. Fredo, que es de Oderhal, Fanito David Justiniarus. Eh. Nezahualcoyotel 87 y Arjak 3 Ahora mismo sí. hay unos cuantos, unos cuantos mexicanos llorando por, por tus pronunciaciones, pero sí. ¿Qué, ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Lo siento. Y, y bueno, para esa gente, porque todos los demás creo, con eh, la excepción de nuestro amigo. Ah, no, 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 también nuestro amigo Break Black también estaba ya aquí dos meses. Luis Miseija renueva también con Prime, pero bueno, estos que he mencionado, a lo mejor no saben cómo le ha regalado una suscripción, a lo mejor no saben qué se llevan con esto, Antonio. Pues se llevan Una palmadita en la espalda por parte de Ludifredo, nuestro eterno agradecimiento. <laughs> no, pero de verdad, entráis en el Discord de Deep Games, como cualquier otro patrón o suscriptor sí, de Twitch. Simplemente os vais a vuestro Discord, le dais a ajustes, conexiones enlazar con Twitch y entráis automáticamente en nuestro disco, lo mete el, el bot, nosotros nos... A, a caño Gordo mete. Y entráis y allí tenemos los retos de pintura, vamos hablando toda la semana, no. se van metiendo con nosotros, no, cosas normales que van pasando. Se comparte mucha pintura, Exacto. se hacen retos. Esta, eh, semana, esta semana está se, Bayon se Bayon habla fallo. de... mayor ah, está siempre un falla. Uh -huh. Vamos a ver. Muy bien, entonces, eh, eso aparte, es lo que tenéis y además a, a, os tenéis participación en el sorteo mensual de Twitch. Que consta de, eh, de moldecitos, un, un set de moldecitos de Ceneri Forge, de un par de moldecitos. Y además, el Gante Elegante, por supuesto, eh, que da un pack grande de merchandising y un par más pequeñitos. O sea, este mes va a haber en principio, salvo cosa rara de última hora, cuatro sorteos por aquí por Twitch. Así que, ojo, por aquí estaban haciendo referencia a algo que pasó en el, en el Discord. Precisamente, sí, eh. ahora en serio, cómo te llamas. Estaban. Tenían la teoría de que Antonio es un alias y que realmente se llama de otra manera. Eso sería bonito, ¿eh? Sería bonito, sería misterioso. Te daría un halo de misterio mm. eh, ahí, guay. ¿Están, de, de hecho, están. Eh, están aquí, no de es que yo. estaba. Estaba mirando en YouTube para ver qué es lo que habíamos hecho esta última semana para irlo comentando. <laughs> Y he visto que están aquí nuestros amigos de Vanguard Tati en directo. Si siguen al final, igual le hacemos una... Pues una estaría, estaría bastante, bastante. Estaría bastante guay. Estaría bastante sí. guay. Muy bien. Entonces... ¿Qué hemos estado haciendo esta última semana en lo que a creación no, de contenido. No me respecto? acuerdo, o sea, no te, no te dije que no me acuerdo, pero es que para mí el raw de la semana pasada hace mucho tiempo. Yo he tenido que abrir, yo he tenido que abrir eh, efectivamente eh, Twitch y YouTube para acordarme de, de qué hemos hecho, ¿vale? Eh, eh, entonces, empezamos la semana directamente el miércoles, porque ya sabéis que nuestras semanas van de martes a martes, de raw en raw y tiro porque me toca. Tenemos un book emisor con el unboxing de la caja de Dominic. Dominion. Totalmente. Dominio, efectivamente, que hoy eh, hoy se la han llevado ya, ya no la tenemos. Oh, oh. No era nuestra, Ya lo dijimos. No era, nuestra, no era nuestra, pero bueno, aún así duele separarse de, 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 la, de la caja. No han dicho, sí. oye, va, y, y los de viaje así se olvidan de la caja y os la dejan. No, no. O sea, son efectivamente. Mucucos. Son Mucucos. <ríe> sí, <ríe> tenemos ahí el lo de dominio. Tenemos ahí lo de dominio que podéis verla. Yo creo que quedó bastante guay. Además, sí, la edición claro, y, y cómo hicimos el formato del vídeo está bastante guay. Utilizando eh, las múltiples cámaras que, que tenemos ya en el estudio. Gracias. Gracias no, a bueno, a todos vosotros, a no, no. todos los que. Los, todos los que os suscribí aquí en Twitch, todos los que nos apoyáis en patreon.com barra de spain toda esta gente, pues utilizando esas tres cámaras, la verdad es que no. salió un, un corte bastante curioso, bastante chulo. No, eh, sí. Y también ahí anunciamos a Antonio. Sí. Antonio, ahí anunciamos algo que no se sabía, pero anunciamos los detalles de cómo ah, va a ser el lanzamiento claro. de Ellos mar en el canal. Totalmente. Ahí, ahí anunciamos que, los decimos, detalles. Decimos cuándo van a ser los vídeos, cuándo claro. van a empezar. Claro, entonces vamos a resolverlo aquí otra vez, esas que preguntas. no las preguntas si quieren. R <ríe> rápidamente, <ríe> pero rápidamente. ¿Cuándo va a empezar esto? Vamos a arrancar el día 7 de julio con el primer informe de batalla, ¿qué uh -huh. periodicidad va a tener? Va a tener una periodicidad bisemanal o a semana alterna o semana sí, semana no. Claro. Tal y cual, como lo queráis llamar. Uh, al menos inicialmente si uh -huh. os gusta y queréis más contenido de ellos sin mar, dale mucho cariñito a los vídeos y ya veremos cómo evoluciona la cosa. Sí. Eh, y eh, inicialmente Antonio y yo vamos a jugar menos Porque todavía estamos haciéndonos los ejércitos Van a claro. jugar más eh, Carlos y Miguel Que son los chavales eh, que tuvimos hace uh -huh. un par de rounds Hablando de la nueva edición de Yosimar Y Mari, que son unos pedazos de fieras Son los que llevan los torneos de aquí de Italia Y los que llevan la comunidad de, de Córdoba Y eh, por último, eh, muy importante le, ¿Esto quitará contenido de Warhammer 40.000? ¿Será en sustitución de algo? No, es completamente adicional vaya a tener exactamente los mismos vídeos de, de Warhammer 40.000 que tenía ahí hasta ahora exactamente exactamente el mismo contenido pero añadiendo ellos así que a eso así va a ser el lanzamiento de ellos sin mar en, en el canal espero que os guste a todos extraoficialmente toco madera toco madera aquí pero en teoría mañana grabamos nuestro primer informe o sea mañana sería la grabación del primer informe toco madera la grabación Claro, estas cosas luego en último momento ah, pues yo al final no voy a poder, no sé qué, se aplaza otro día, pero en, Vamos, mañana en teoría eh, en teoría mañana sería el, el primer día. Así Está. que tengo muchas ganas de ver bien cómo funciona esto, aunque ya no hemos leído el reglamento mm. o visto vídeos como el maravilloso vídeo que ha hecho nuestro amigo Frater de KHM de cómo jugar que la verdad es que te explica perfectamente, Total. de hecho estoy buscando el, el enlace para <laughs> pasároslo de nuevo a quien no lo haya visto, porque es increíble el, el vídeo que se ha currado eh, de cómo jugar a ellos sin 3.0, para Totalmente. los que para que esto cuando salgan los vídeos el día 7 no venga de nuevas que es yo decimos, eh, mm. por lo que yo he visto, por lo que he podido ver es muy similar a novena de 40, tiene cambios importantes por supuesto, pero la base es muy similar. Y, y nada entonces eso es todo lo que viene de ellos y eso fue el primer día eso fue el miércoles todo esto que hemos contado nada más que el miércoles el miércoles ya está eh sí. luego el jueves el día siguiente ¿Qué tuvimos uh -huh. pues tuvimos una partida eh, ya sabéis que vinieron a visitar Sandre y Bayor de la voz de Orwell estudio estuvieron aquí un fin de semana con nosotros grabando y tal la primera que viste y fue el directo que está aquí en Twitch el diferido entre Sandre y yo hace eh, este fin de semana no el anterior eh, que si no lo habéis visto, está aquí en Twitch. Le Clicáis en la pestaña Vídeos y, y ahí está, ¿vale? En últimas emisiones. <laughs> ah, y luego tenemos esta partida entre Adeptus, Custodes y Tiránidos. Sí. Eh, una partida amistosa entre Sandre y. Eh, entre perdona, Sandra. entre Bayor. Perdona, entre, entre Sandre y Bizarre. Claro, entre Bayor y Antonio. Y la podéis ver ahí que está, la verdad, está muy bien. Eh, es amistosa. Pero realmente Bayo venía con, con dos, eh, dos Dimachaderones. ¿Por como, qué, Antonio? ¿Por qué venía por, con dos machaderones? Porque, como bien dice él, porque uno es poco y tres son muchos. Efectivamente. <laughs> Efectivamente. Básicamente por eso. Mm, muy de bien. hecho, estaba intentando buscarlo, pero me iba a costar mucho. Mmm, de hecho, si tú lo puedes escuchar, me dices el es de tal segundo, tal segundo, si sí lo pongo que lo diga la gente. Pero es que si lo hago yo, va a ser un lío para todo el mundo. Sí. sí, lo veis el informe, si no lo habéis visto, lo veis. Y luego salió ayer In Extremis, después de todo el ah. resacón, que ahora os contaremos, todo el resacón. Con todo el resacón del de, de fin de semana en Granada, que ahora os contaremos un poquito más de él. Fue una partida en Patreon, patreon.com para Spain. El, el informe exclusivo de la semana fueron ar, Arlequines contra Eldar de Mundo Astronaves. Exactamente. O sea, los, los, dos, los dos elfos que no están rotos, ¿no? Podríamos decir. Así que, así que ahí estaban. Bueno. Vamos a ver, hay que decir que los Alequines están bastante bien, competitivamente hablando, todavía. Conforme salen codes de novena, se van quedando un poquito más atrás con cada publicación, pero siguen estando bastante bien. Y los Eldar de Mundo Astronave. Después de la última reja baja en puntos, se puede hacer cosas muy interesantes con ellos. Y así que probamos un par, un par de cosillas de cada cosa, pero en general una partida amistosa y muy chula, muy, muy divertida. Y la verdad es que es muy, muy igualada. Así que si queréis un, sí. night bite, un night biter de turno 4 o 5, es vuestra partida es la hostia. Y además con Patreon obviamente Total, bueno, no el sitio donde más nos apoyáis más nos apoyáis porque en Patreon nos llega todo lo que todo lo que invertí, todo lo que nos llega directamente tiene muy muy poquita comisión Twitch es bastante más Twitch es el 50%, entonces si queréis apoyarnos es más, Patreon es el Patreon es el mejor sitio eh, para hacerlo y además tenéis el tier sorteo donde os estáis a dos vales, te perdona, tres vales de descuento, dos de, dos de 70 euros, 70. uno de 30 euros en Estalia Córdoba, en el tier sorteo, uh -huh. sí, ya del, el tier ya primarca, ¿no? El tier primarca. Uh -huh. Así que mientras yo estaba dando la chapa con todo esto, tenemos al UGM93 uh -huh. que se suscribe con Prime ya tres mesazos, muchísimas gracias. Y Interrogate Type, que ya seis meses, muchísimas gracias, tío, por esas suscripciones, muchísimas gracias por todo el apoyo. Uh -huh. Y, y bueno, en general soy, soy unos fieras todos. Totalmente. Así que. Así que eso, sí. recordad, patreon.com barra Spain, cuatro informes al mes, o cinco, mm. dependiendo de cuántas lunas tengáis. Si sí, sí, te toca el, el mes raro, cinco, incluso, efectivamente. Pero por eso, digo, por cuatro auritos. Si ya, si ya tienes algo malo en el mes. Que salir eh, de tapas te cuesta menos, Antonio. Sí, si te cuesta más. Te cuesta más, perdona. <risa> <risa> salir y tomarte 12 veces por ahí te si, cuesta más. Si ya tiene algo malo los lunes, entrúzate luego con un informe y, y eso que te va a salir a 75 céntimos o a un euro. Sí. Claro, efectivamente. efectivamente sale, es un eurito el informe. Podríamos verlo así, ¿no? Un eurito del informe. Muy bien. Pues, uh, Antonio... Antonio, una vez dicho esto, esto es lo que hemos tramado esta última semana quitando el fin de semana que lo vamos sí, a ver eh, un poquito más. Está aquí la gente en el grupo, es que lo estoy viendo porque lo tengo por si tengo la línea interna Mira, abierta no lo, no y, lo dice, y está. No lo dice Juan Toledano, un bote de contra cuesta más que la suscripción. Eh, literalmente cuesta más, ¿eh? Cuesta más un bote de contra y está por aquí Manu, un Chinese con el ellos sin sí, ¿eh? Sí, sí, Manu lleva toda, Manu toda la tarde. Manu está absolutamente un Chinese, lleva ahí toda la tarde. Ya haciendo okay. lista. Ya haciéndose lista el tío de Josin, Mar con los Crule Boys, que va a empezar nuestro manu. Y, y bueno, yo he estado toda la tarde aquí de, de entrenamiento talaverano, Antonio. Total. He estado toda la tarde entrenando para Talavera con, con Ginger. Hemos estado aquí jugando una partida a mil puntos de hermanas de batalla contra, contra demonios del Lanesh. Y ya le va pillando mucho el truco, ¿eh? Ya Me yo creo que encanta. yo creo que. Yo creo que la vamos a subir ya a 2000 puntos. O sea, uh -huh. yo creo que un par de partiditas más de 1000 y yo creo que ya las bases están sentadas para pasarla a 2000 puntos. Estupendísimo. Uh -huh. Pues eso, chicos, nuestra semana ha sido muy agitada de hecho ya, como han dicho, hemos tenido un par de un par de torneitos, hemos tenido una expedición a Granada. Primera y... toma de contacto con torneo Post pandemia, entre comillas, aunque no se puede hablar, obviamente, de post todavía, pero, pero un poquito más de, de toma de contacto con el mundillo, ¿no? Exacto, de hecho, de eso lo el. Bueno, mientras tanto, perdona Cabezas 28, Renúes Prime, seis mesazos con nosotros. Y Bob Esponja Origins también, seis mesazos. Muchísimas gracias por seguir apostando con vuestros primes. Y como estaba diciendo, excursioncita a Granada, dos eh, torneitos, uno de carácter más distendido: el Otura Extreme Barbecue Party Underground ah. Interprovincial. Ah, es el, el, era el séptimo ya, ¿no? El, el séptimo. Sexto. Sexto. ¿Sexto? Sexto torneo, Interprovincial, Extreme, eh, Warhammer, 40K, Barbecue Championship... Ah, underground. Ah... Efectivamente. Vamos, y... lo que viene a ser a echar un día de, de barbacoa y piscineo con nuestros amigos del equipo Gragnarok mm. de, de Granada. Y, y, y por medio, pues por supuesto, como somos así de frikis, pues un torneo eliminatorio. ¿Por qué eliminatorio? Porque en el momento dado que te eliminen, si quieres seguir jugando amistosos con la peña, puedes. O si no te apetece jugar más, pues tienes barbacoa y cervecita y piscina y solecito y cepe, y, y amigos. Así que, así que yo creo el formato perfecto: un torneo mm. de, de eliminatorio, de, de quien, quien se elimina para afuera. Y a disfrutar del día. La verdad es que estuvimos muy bien. Nos acogió Showa en su casa. Directamente, sí. sí. Y el del domingo fue algo más oficial, entre sí, comillas. Bien. Fue un RTT en Warlotus, en, en War la Lotus. tienda de Hobby de Granada, que es la leche, la tienda de, la tienda de Hobby de Granada. Que Carlos, que es muy, muy buen tío. Y, y nada, así que esos son los dos torneos que hemos atendido este fin de semana. Totalmente. Mira, dice Dani, el de la morcilla de Burgo y el choripán, sí, efectivamente, el cho choripán, sí, que ese iba yo a intentar revalidar mi título, porque yo fui el que me lo llevé la última vez. Eh, bastante, eh, bastante después, todo hay que decirlo, de, del torneo de cuando fue, llegamos a la final Antonio y yo el, el año anterior, y fue bastantes meses después cuando tuvimos las hermanas de batalla pintados, cuando jugamos esa final, pero sí, es claro. el mismo evento, es el mismo evento. ¿Por qué no se pudo hacer la final en su momento? Pues por, por, por cosas. momento. Tío, otra vez, otra vez, tío, de verdad, siempre que sale el tema. Vamos a ver, acaba de empezar novena edición, tío. O sea, varias, la primera partida y casi que la segunda fueron prácticamente partidas de introducción. Vale. Ya. Yo acabé mi segunda partida de este torneo de Otura cuando... 10 minutos después de acabar tú la primera. Sí, pero porque tú eres un ansia. Lo, ya hablamos yo no, de Montes, ya. no, no. Yo, yo lo no lo eso, eres un ansia. No puede ser, no puede ser que estábamos todo el mundo haciendo el parón para comer. ¿Y eso qué, coño? Yo no paro para comer. Yo ahora. Me, bah, dicen, me dicen, oye, ¿quieres empezar? Pues sí. Sí, pero empieza a jugar el primer turno y dice ah, la gente está en la barbacoa. Voy a salir Es que es lo que hicimos jugar el primer turno. Bueno, vale, entonces, bueno, ya está, ya está, Antonio. Venga, spoilerino. Bueno, entonces, que fuimos a Granada este fin de semana. Eh, cogimos el ave sí. que es muy cómodo la sí. verdad y <laughs> muy cómodo y nada llegamos allí a a, un, eh, a, a mí un, se me olvidó un... magnetizar todas las peanas de los drugarias y que fui con maletín de esponja y fue un todavía acierto? no lo he abierto el maletín todavía fue no lo he abierto fue, fue un acierto pero todavía no he abierto el maletín por miedo a lo que me puedo encontrar dentro Vale. Así que aquí tenemos, por cierto, a H. Grotius, que se suscribe con Prime ya seis mesazos, medio bien, bien, año ya. Bien. El tiempo vuela, ya ves tú si el tiempo vuela. Y por aquí nos pregunta Tantrum que qué jugaba ahí en esos torneos. Así que yo creo que está bien hacer un breve sumario antes de empezar. Sí. Está bien a decir qué ejército llevábamos muy a grosso modo. No nos vamos a parar mm. a decir listas enteras, pero básicamente yo llevaba una lista experimental para Gibraltar. Eh, que bueno, ya, ya iré contando, pero básicamente costaba un real Space Rider con 30 infernales, 6 cronos de darte no 20 incubos y, y poco más. O sea, la lista era es muy, muy extrema, eh, muy poca utilidad, todo muy, muy a tope. Y, y bueno, ya, ya os diré cómo, cómo fue yendo. Eh, pero vaya, mi lista era prácticamente eso, uh -huh. ¿vale? Mi lista era prácticamente eso. No llevaba Drazar porque no caben reales. Real Space Raid, pero básicamente era spam de Infernales, spam de Incubo y spam de Crono. Era, era la idea. Y antes, muchísimas gracias, por cierto, a Sergio Gironheim, eh, con Prime suscripción ya dos mesazos. Vamos. Y Arturo Triple Batallón, hombre, nuestros amigos de Triple Batallón que están por aquí. Eh, muchísimas gracias, fenómeno. Y como veo que es la primera vez que te metes en el Prime, te recordaré, Arturo. Eh, que tienes el eh, Discord de Deep Games ahora a tu disposición. Donde tiene, simplemente tienes que ir a Ajustes, Conexiones y vincular tu cuenta de Twitch. Sí. Así que con eso ya te tenemos ahí hablando con él en el Discord Fichaito. con nosotros, sí. Fichadito. Y bueno, sí, mi lista era más o menos la que, la que habéis visto ya. Más o menos no, era esa, la que habéis visto ya por aquí, por el canal. Eh, cuando nos estábamos haciendo estas partiditas de, de preparación de Road to Gibraltar. Cuervo sangriento, heredero del Primarca de los Manos de Hierro, dos Gladiator Reaper, tres Redentor Drenos con macro incinerador de plasma, dos Invictor, diez Intercesores de Asalto, cinco Infiltradores, Guantelete Elits, y tres Motos de Ataque con hmm. Sencillo, una y Confusión. Familia. una lista que está probando ser una roca. Está probando ser una auténtica una pesadilla. Iron Stone, casi. Una, casi podría ser una Iron Stone, efectivamente. Uh -huh. Muy bien, de entonces hecho, esas son las un, dos listas que llevamos: un Marina poquito, Espacial y e Drugari. Un poquito de uh -huh. decirlo. En primera ronda me tocó un Mierro, me tocó otro mano de hierro. Esto es, estamos hablando de torneo de Otura. Otura, ¿no? sí. Torneo Barbecue Extreme. Estamos hablando de uh -huh. sábado, después de irnos de etapas. Claro. Después totalmente. de comer en un bar de... Es que la Granada es maravillosa. Uf, menudo, el, primer, el primer bar que vimos al lado de la estación de tren. Venga, aquí mismo nos sentamos. Oh, de uy, brasas. ¡Uy, sí, uy, uy, S. Uy, S. uy, ¡Qué rico! Un asado. Todo. Unas tapas enormes, luego pedimos además. Yo me pedí un provolone, estaba riquísimo. Esta gente, ¿qué os pedisteis vosotros? ¿Unas papas al pelotón y qué más? No, nos pedimos papas revueltas con confuar claro. y, y pluma ibérica. O sea. Oh, qué rico, qué rico. Y eso en un asado, y, y comimos súper barato. Es que Granada es maravillosa mm. para, para comer. Y luego estar toda la tarde con ellos, comprar las cosas de la barbacoa y tal. Llegamos allí. Sábado por la mañana, una ronda por la mañana, dos por la tarde, o en principio es lo que se decía. Antonio, primera partida. Manos de hierro, Mirror Match, la lista un poco diferente. Eh, no, a, no se apoyaba tanto en los Redentor y va también con Storm spiders con los Manos de Hierro, dándole más alas todavía a la lista, lo cual es una, una muy buena idea. Además, puedes utilizar cuando te haga falta. La estratagema de que si avanzan como son Storm Spider, tengan el menos uno a ser impactado, y lo haces uh -huh. con eso, y lo haces también con los descargadores de humo de, de los Gladiator, y tienes dos amenazas que ya están dando morcilla al rival con ese menos uno. Uh -huh. eh, de hecho, nosotros nos planteamos lo de los Storm Spider. Finalmente uh -huh. decidimos que las motos de ataque eran mejores para esa función, pero, uh -huh. pero llevan más cosas. los Storm Spider son muy buenos. Porque eso, porque llevan más cosas. Son muy buenos los Storm Spider con la última bajada en punto. Uh -huh. Tu, bueno, sí, es un, un mirror match. Tu primera ronda, si no me equivoco, fue contra. Ah, no me va a salir ahora. Mi primera ronda fue contra Flo Eldar de Mundo Astronave. Pero eso eso fueron nuestras primeras rondas. Estábamos en lado opuestos de la bracket. Del bracket, sí. Esto es importante porque podíamos, había posibilidad de que coincidiéramos en la final. Había Ajá. posibilidad. Así que eso está, está, está muy bien hecho, además. O sea, porque menos posibilidades de que nos enfrentemos entre nosotros, ¿no? Sí, jugaste Entonces, contra Flo con el Darmundo otro nave y la partida sí. se saldó con una diferencia. Bueno, un ahora, lo vamos a, ahora, ahora lo vamos a decir. Ahora lo vamos a decir, di primero tu partida, cómo fue. Sí, no, hombre, bueno, no, no hace falta tampoco entrar en detalle si no Hombre, yo no, creo no. que sí, estamos aquí. Hay, hoy hay pocas novedades de Game Wars. Yo creo que podemos entrar bueno. un poquito en. A lo mejor detalle no, pero un, 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 un decir más o menos bueno, la partida. Ver, tuvi, tal. Tuvimos la. A ver, siendo un mirror match, mano de hierro, mano de hierro. Sabíamos que quien llevase la voz a cantante, no tiene por qué ser la iniciativa, sino el primer golpe, es quien iba a, a llevar la delantera y el otro. Iba a jugar reactivo. Yo aposté por out of Moment. Y, y mi rival no, me ha puesto más por controles de mesa en, en, distintos, en distintos lados, un poquito más de alas. Uh -huh. Y conseguí dar yo el primer golpe. La verdad es que en el momento que a él se le cae el Redentor y, y el Gladiator en turno 1, ya poco puede ir tirando, porque ya no tiene tanta cadencia como para irme acosando a mí. Y ya fue un castillito de naipes cayéndose poco a poco, porque aunque él me fuese matando con los Storm Speeder. Yo le iba quitando más, además intenté quitarle muchas motos de ataque, le quité las tres motos de ataque y el ATV Confusión también en turno 1. De hecho, lo tenemos por aquí a Akiel, de hecho, está por aquí, aquí en el chat. Así que efectivamente, por aquí nos... desde Minnesota bueno, se une Marcos86 Marcos que dice, por fin puedo veros en directo sin perder Family Points. Sí. O le dije, si sí. esta es la experiencia, la gente que nos está viendo en diferido en YouTube. Sí. Estás los martes por la noche a las 10 de la noche en, en el Raw en Twitch en directo, que es donde está realmente la, la mandanga, es donde está la experiencia buena. Muy bien, entonces, eh, esa fue tu primera partida, victoria entonces, se salvó con una victoria, sí. pasaste a la segunda ronda, yo jugué contra Flo que es un magnífico jugador del Das de Mundo Astronave. La lista que yo tengo aquí en el estudio fue la hicimos eh, entre el yo más el que yo. Todo hay que decirlo. Lo tuvimos aquí en un Battle Ready también hablando del Elda de Mundo Astronave. Así que, vamos, un tío que sabe un montón del Elda de Mundo Astronave y que, y que es muy muy buen jugador. Entonces nos, eh, nos enfrentamos. Su lista eh, era eh, lanzas, tenía lanzas brillantes, tenía Night Spinners, tenía Dark Reapers con el fuego indirecto, tenía la custom de repetir un dado y de quitar cobertura, todo lo que te esperaría encontrar en una lista del Dar de Mundo Astronave, salvo porque intentó eh, el combo de Nanabati, integrar lo que era son los Vengadores Implacables con el más uno impactar y herir si pierden algunas de las miniaturas embarcado en Falcon. Vale, eh, vio a ver qué resultado le daba, a Navati parece que le están yendo muy bien, así que los probó él. Y bueno, eh, en general se planteó la partida súper bien, eh, mi objetivo era, yo me escogí, como él tenía cuatro psíquicos, me, co me cogí Assassination y, y el de matar psíquicos. En plan, yo mi, mi, mi condición de victoria era matar a su psíquico, que iba a pasar en los últimos turnos de la partida, normalmente porque se lo esconde muy atrás, pero yo al final voy a acabar llegando, claro. porque mi lista es muy de ese estilo, mi lista tiene en muchísima movilidad, tiene, lleva, llega un momento que no tienes dónde esconderte, o sea, <laughs> llega un momento que no tienes dónde esconderte, porque todo mueve mucho y tal. Eh, luego... Eh, en la otra secundaria me escogí Strangle Hall porque uh -huh. él sabía que iba a jugar a esconderse y a jugar muy atrás por el estilo de su utilización de fuego indirecto. Y yo pensé: digo, los, los objetivos centrales van a ser para mí. Y él eh, decidió engage on al front. Decidió eh, Tenía una escuadra de arañas de uniformidad, así que se cogió Octario y tal. Él, él era más a rascar puntos de donde pudiera. Claro. ¿no? Y la verdad es que la partida fue súper competitiva, súper apurada. Los eh, Night Spinners son auténticas pesadillas para los que llevamos infernales. Y yo llevaba 30, porque es que cada vez que disparan se te van. Es que cada vez que se disparan se te van cuatro o 5 infernales. Una, es una barbaridad. Como limpian infernales los Night Spinners. Y al final. Eh, yo fui comiendo terreno poco a poco. Los Cronos hicieron una labor increíble. Y finalmente me alcé con la victoria por un solo punto. Un solo punto. Así de tensa. Estuvo. Cualquier turno cosa, cualquier a, cosa un que, solo que, punto. que hubieses trampeado y te lo hubieses contado un puntito de más donde no era. No, cualquier, cualquier cosilla. Bueno, workflow dijo uno, pues yo creo que te he hecho Engage al front dos turnos, no solo uno. Y yo, mmm, ¿seguro? No, no, no. Es, es broma, es broma. Obviamente sí, lo hizo dos turnos y nos lo contamos y nos dimos cuenta al final. Entonces... Eh, una, partida, una de las partidas más disputadas que yo he jugado mmm, desde que salió el código de Drucari, la verdad, y estuvo, fue una pasada. Flo se nota que juega a los Eldas de Mundo Astronave, genial. Y ese, en esa partida fue cuando nos enteramos que íbamos a jugar la primera partida de Warlotu al día siguiente, el torneo de sí, Warlotu, el que nos habían año. emparejado. Solo que en esa, Flo no iba a ir con el de Mundo Astronave, iba a ir con Drukari. ¿no? Así que esa ya hablaremos en de eso. Luego... En casa, en casa, te voy con, con un salto de cama. Pero a la calle... Te voy con lo duro. Claro. Sí, por aquí, aquí el que precisamente eh, se suscribe con Prime, cuatro mesazos ya. Y Guldo 83, ya cuatro mesazos. Muchísimas gracias a los dos. Y bueno, esta fue la primera ronda del torneo de Otura. Entonces, los uh -huh. dos pasamos a semifinales del torneo. Sí. Eh, así que, Antonio, tu segunda partida, ¿contra quién fue? Fue contra nuestro amigo Albero, con su Necrone, con Rey Silente y Custom Fullera. Mover siempre partida y objetivo seguro con todo. Estamos hablando de spam de guerreros, ¿no? Spam de guerreros, spam de escarabajos, había perros espectros, ¿no? para fastidiar al rival con su velocidad y su capacidad de llegar y que mientras ellos pueden hacer cosas, había un montón de pretorianos, no sé exactamente cómo se llaman pero los había <laughs> y Crypto Thrash para cubrir personajitos y demás cronomás sí para hacer no acciones cosas, no de un exactamente. exactamente un octario unas cosas están muy eso bien es los efectos del país eh, qué pasa que aquí él tuvo que decidir si se la jugaba a ir primero o no haciendo su movimiento prepartida y bueno a la, a la hora de desplegar quiero decir y su movimiento prepartida no le daba para reposicionar eso suficiente como para tenerlo todo escondido Claro. Pudo esconder las cosas más interesantes, una de Espectro, al Resiliente una de Guerrero solo la veía con un par de cosas, a la otra solo la veía con otro par de cosas. Perdió la iniciativa, hizo el movimiento que pudo para recolocarse. Y llegaron a Gladiator. Un Gladiator dice. Doble Galling Goes brrrr, sí Sí, sí, totalmente. Mercy's bueno. for the Week y un Gladiator solo borró una unidad entera sin darle tiempo a, a tirar. A tirar protocolo, qué dolor. Sabiendo que era, que era lo, lo que tenía que hacer, porque la otra me aguantó toda la partida. La otra se quedó uno al final y se tiró cuatro, que uno estaba con un redentor y un Invictor porque, porque no podía matar, no llegaba, no llegaba. Sí. No hacía más que resucitar, resucitar, resucitar. Sabía que tenía que echarla fuera rápido. ¿Qué pasa? Que en turno uno es que le conseguí quitar casi todos los canósticos. Ahí iba con la misión de sin prisioneros, le conseguí hacer 96 heridas en turno uno. Joder, madre mía, nueve, nueve puntos de sin prisionero en turno uno. Nueve puntos y medio. ¡Ah! ¡Ah! Eso es ¡Ah! muchísimo fuego. ¡Ah! Eso es Santos. muchísimo fuego, ¿eh? ¡Au! ¡Au! Eso pero, ¡Au! Eso es fuego por un tubo. Sí, pero por un tubo, madre mía de mi vida. Y ya pues iba cojeando el pobre el resto de la partida. Dijo: Mira, tengo que seguir, tengo que tirarte al resilente a ver si es capaz de hacer algo. E intentó, se llevó por delante un Invictor y creo que un Redentor también. Pero claro, ya se vio el resiliente en medio de dos, Gladiator, más Redentor. Y dijeron, bueno, yo lo voy a intentar. El pobre lo intentó, pero no le salió muy bien. Muy bien. Y esta partida tú la empezaste cuando yo estaba todavía jugando la primera. Y la acabé 10 minutos de que tocaba ser la primera. Totalmente, totalmente. O sea, ya tú tenías ahí mucho tiempo para descansar y estar fresco, un posible enfrentamiento en la final. Sí, sí, sí. Claro. ¿Y, qué, ¿Y qué hice? Empezaba una partida con flow. Claro, y empezó una partida con flow, efectivamente. Yo, después ya de. Yo sí que hice mi pausa para comer. No fui un pedazo de ansia. Comí. Comiste gente, diez minutos me antes que nosotros. Wow. Nosotros a las cinco claro. y media, tú a las cinco y veinte. Sí, bueno. En fin. Que, que empecé, empezamos la partida Manu Guaz eh, y yo, que es un ilustrador uh -huh. de la releche y ahora diseñador 3D y profesor de carácter eh, de concept art y tío grande eh, porque, y tío grande en general y concept artist. Os vamos a pasar aquí a a ver si puedo pasar el Instagram de Guaz y bueno, por aquí mientras tanto, por ejemplo, Draich está dando unos consejos tiránicos para todo el que quiere empezar, que son, bueno, son preciosos, porque nos estaba preguntando por aquí Alex sobre, sí. sobre ello y he dicho, mira, de verdad, te podemos decir, pero, pero quien, tiene, quien tiene estudios de esto es, es Draich y, y amablemente, pues mira, ha soltado aquí un, una masterclass, una TED Talk, que madre mía. Muy bien, ahí está el Instagram de Waz eh, seguidlo, eh, porque es un fenómeno uh -huh. está jugando Guardia de la Muerte la es la, eh, la lista de tres drones de, de, de con blana. el bolillo de muerte con los, eh, las dos unidades de Sudario la unidad bolquita. grande de Terminadores los dos contestos Kit la, la lista tipo un poquito de uh -huh. la Guardia de la Muerte eh, ahora, no la lista Sandre, que es una lista ahí of meta la, la Sandre's Original Pox De hecho estamos buscando nosotros una lista parecida creo que a lo mejor para José Manuel claro. A la Vera, y llamarla los... José Manuel Original Pox Mortis. Lo, veis, veis? ¿Lo habéis oído primero aquí. ¿Lo habéis? <laughs> muy bien. Bueno, José Manuel todavía tenemos que ver porque ahora mismo está muy ilusionado con el mecánico. Sí, a a ver, lo mejor que, quiere ir lo con que mecánico. Quedan meses, ¿sabes? Sí. Sí, quedan, queda mucho tiempo. Entonces, eh, teníamos ahí a, los, a la Guardia de la Muerte. Y yo, Guardia de la Muerte, un oponente que no me gusta nada porque la mayoría de mi, eh, de mi daño es daño 2, plano. Mm -hmm. La mayoría. A, a veces saco daño tres planos, si tengo suerte, y, y es que me quita la mitad de la letalidad de mi lista. O sea, la Guardia de la Muerte es un rival duro a batir con esa lista concretamente. Y, y nada, empe empezamos la partida y, y la verdad es que al principio se planteaba bien para mí. Los cronos hizo lo, hicieron lo que tenían que hacer y tal, uh, pero eh, ya se empezó a torcer la cosa cuando hice un asalto grande con lo incubo a su unidad de 10, porque digo, si, si en este turno le corto, porque lo, lo tenía claro, lo que tenía que hacer es cortarle a la ala, que era impedir que las unidades de Pop Walker que tenían la reserva cayeran donde querían caer eh, y, y matarle a los tres drones, cosa que prácticamente conseguí rápido. O sea, eh, no conseguía uno porque se me olvidó el aura de repetir los unos para herir de la sucubo con unos patinetes que soy imbécil, pero Guad pero me dijo, no, mira, vamos a decir que había 3-1, repíteme 3, dado, ¿no? O sea, que, que el tío fue súper deportivo en todo momento y además que Guad hace un pedazo de grande. Y, y luego fue cuando se me olvidó completamente que se había echado el poder de más uno a la resistencia, claro. a la unidad grande de, de Exterminadores y le tiré eh, a la cara eh, al Arconte. Con el arconte, que da repetirlo uno para impactar y repetirlo una para herir, con la unidad de 10 incubos y una de las unidades de 5 incubos. Uh -huh. Y luego, por otro lado, tiré otros 5 incubos a matar a un personaje, porque tenía a asesinar a matar a un personaje, 5 brujas a matar a otro personaje eh, y tal, para matar a otros personajes, ¿no? Y dejarlo en turno 1, eh, Bueno, eso fue en turno creo que tres. Ya le iban a quedar con vida, según mis cuentas, digo, le van a quedar con vida los sudarios y el príncipe demonio que llevaba, ¿vale? Y, y ya es gestionarme y, y los, y los eh, plagabundos, y ya es gestionarme un poquito eso. Uh -huh. Pero cuando, cuando fui a atacar y digo, bueno, eh, impacto al 2 más, repito lo uno pla, pega casi todo, perfecto, venga, y digo, venga, hiero al 4 más repitiendo lo 1 y me dice, guau, no, 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 y haré al 5 repitiendo lo 1 y yo, ¿cómo? <laughs> dice, sí, sí, que le eché el más una Uy, resistencia y, y, digo, y dijo y dije yo, coño, pues es verdad, es verdad que echaste más una resistencia se me había... y claro, ya fuerza 5 contra R6. Ya al 5 repitiendo lo uno ya y las cuentas nos daban. Mm. Maté, creo que fue entre los 15 incubos, maté como a cuatro exterminadores y el resto de exterminadores me barrieron el núcleo de la lista y ya a partir de ahí, al turno siguiente, básicamente me solo, me quedó un, un incursor con vida y ahí ya concede la partida. Bueno, yo creo que ya está aquí. Eh, fue una muy buena partida y, y ua, jugó a lo que tenía que jugar. Claro, no. Se planteó muy bien eh, porque estábamos jugando de scouting que tiene todos los objetivos muy cerca y en el centro, y además es dominación. Entonces, no en otros emparejamientos, a lo mejor dices: Pues ignoro a la unidad de exterminadores. Ya está, ellos van a estar en un mm -hmm. flanco. Pati ese flanco y yo juego en el resto de la mesa. Pero es que en esa misión, concretamente, es que no puedes ignorarlo. Si, si lo ignoras, es que no tomas primaria. Si no tomas primaria, pierdes la partida. Eso va así. Entonces, ahí la cagué a tope y él supo muy bien aprovecharse de, del error y supo aprovecharlo en su beneficio. Y al turno siguiente estaba solado. Así que fue una barrida increíble. Fue una barrida increíble y. y, y Pedazo de jugador, increíble El, la partida contra él. Y ya a partir de ahí, pues ya eh, le hice algunas modificaciones a la lista, porque mm -hmm. la lista esta iba en plan para intentar suplir las carencias a lo mejor que tienen contra Guardia de la Muerte, pero. Sí. Eh, en fin, eh, eh, eh. Decidí, decidí ir por otro lado y al final la lista que voy a entregar, fíjate tú, va a ser prácticamente idéntica con un, cambio, un par de cambios a la que jugué contra Sandre. Mm. Al final va a ser muy parecida a la que jugué contra Sandre, así que no llevo los 30 infernales porque no creo que rente llevar 30 porque ya las funciones que ellos hacen eh, ya están copadas, llega un momento que tener otra tercera unidad no te vale para claro. nada. Y no solo nada. acentúa, claro, solo acentúa las debilidades en enfrentamientos en los que los infernales no son tan buenos, llevar más es malo. Y en vez de eso, pues llevo otras cosas. Llevo un poquito de armas de francotirador con los eh, racks, un poquito de, de fuego de darte no mancers auxiliar que por lo menos condiciona movimiento y hace que algunos personajes pues vayan con un poquito de más miedo y, y condiciona un poco más de movimiento más que lo de que realmente hacen y tal. Sí. Pero vamos, aquí se terminó, como esto no es eliminatorio, aquí se terminó claro. el, mi participación y ya vamos directamente con la final que jugaste tú contra, contra Manu wass sí, ¿no? Última partida antes, antes nos preguntaba, por ejemplo, aquí Odiel que si no he visto esa partida fue un torneo en caso sí. mientras jugábamos no podíamos estar grabando pero sí es verdad que, que toda esta gente de Granada ya están más o sea, están invitados de siempre Hombre, pero ya claro. se está viendo a ver si en la siguiente escapadita desde Granada sí. se pueden venir un poquito a echar una partida con nosotros a jugar claro a, Flo, a lo mejor a lo mejor Flo y Guas se pueden venir por ejemplo como quiera sí 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 no pero, pero digo por ejemplo claro. con quien ya hemos estado hablando por, por si la siguiente se puede pues es con ellos por ejemplo y sí, ya tocaba la final, que era Guardia de la Muerte, reduciendo el daño con todo. lista borquites, sudarios. Perdona. Veamos <coughs> un poquito de agua. A mí me gustaría beber un poquito de agua, pero no me he acordado de traerme. Hoy. <coughs> Contra, bueno, la, la lista de manos de hierro. Eh, y bueno, empezamos, empezamos a, a darle. Se desplegamos una lista una, una mesa con muchísimo bloqueador y muchísimo oscure, muchísimo denso en el centro cosas muy grandes hecho la mesa de, del propio del propio Manu, ¿sabes? De, de WAF es la que. Jugaba en casa, jugaba en casa. Los elementos son, son suyos, creados por él. Y nada. Y, y él con todo eh, desplegado detrás de ese. De ese denso central. Porque eran los cuadrantes. No recuerdo exactamente. Eh, la misión era la de asalto directo. No sé si era uh -huh. clear o cómo se llama, pero la de la misión secundaria de asalto directo. Él con los, sudar, con los sudarios desplegados con los drones en un lateral, más o menos al centro, pero en la parte superior de la mesa. El bloque de Termis con el príncipe demonio, el Maligemplank Castle y el Fall spawn en el centro. Y en su esquina los volquites y algunos zombies por los laterales. Uh -huh solo conseguía verle a los bolquites con dos invictos que se habían desplegado en su zona prácticamente a nueve de él y estaban súper expuestos me la jugaba ir yo primero sucedió tercera partida que empezaba a llovizar porque ¿Sí? las tres ganado <laughs> 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 la iniciativa puede que no la zona pero la qué iniciativa golfo. sí qué golfo eso no se decir. eso sale le quité un bolquite me costó con los dos Invictor matar un burquite Un contento. Me costó mucho, ¿verdad? Es spam de daño 2. Reduce el daño en 1 Como buen Dreadnought. Can, pero se ensañaron las motos de los gladiadores Y los Redentros se ensañaron. Con los exterminadores. De tal forma. Que le maté tantos de la unidad de 9. Que el príncipe de Mori estaba descubierto. Y el Malignant Playcaster estaba descubierto. Entre dos motos de ataque dieron buena cuenta del príncipe demonio y un es gladiator, que, un gladiator que solo veía a través de un denso dijo saque del y... plan caster solo. Es y que qué mala gente. Por delante. Delante. Es que qué mala gente eres. Yo estaba viendo esa partida. Digo, quiero ver el turno. Cuando me enteré de que tú ibas primero, Empieza yo entré a... para adentro en... y digo, quiero ver este turno uno. Y a mitad, o sea, fue tan desagradable que a mitad de su primer turno, yo dije, me voy. Me voy, me fui otra vez para afuera. Digo, no quiero ver esto. Sí, fue desagradable, fue desagradable ver el turno uno de los manos de hierro contra esa guardia de la muerte. Y mira que venía de ganarme, pues aún así dije esto, esto es desagradable de ver. Ya él en su turno uno, sin sin un volquite con dos exterminadores el gasolinero y arriba del todo tres drones intentó hacer lo que pudo. Me dejó a los dos invictos a una herida. Y ya me, me tocaba a mí otra vez y lo tenía todo. Y empezaba yo otra vez a pegar tiros. Claro. Pues ya claro. No, no había mucho que hacer. Ya, y ahí, y ahí acabó. Fue breve, fue una final muy breve. Fue de las partidas de Warhammer 40.000 más breves que he visto yo en mi vida. Po, <laughs> Porque es que jamás. fue un turno uno. Fue un turno uno tan desagradable que uh -huh. ya fue en plan. Bueno. Pues nada. Pues ya, está. <laughs> ya está. Muy bien, pues entonces, Antonio, podemos decir que eres. Soy el campeón absoluto, pretoriano del show emperador del sexto torneo interprovincial. Y os lo leo ahora. Barbacoa Ostura Stream Warhammer 40K Championship. Señor del pincho moruno, guardián de las brasas y vigilante de la nevera de birras. Efectivamente. Por aquí. Y el un trofeito ahí. De, de Rafa, de Rafa Helke, que como ganaron las hermanas, pues está hecho con hermanas de batalla, ¿vale? Tenéis a un predicador haciendo con un lanzallamas hamburguesitas y salchichitas, un querubín que le lleva el pan. Y en la piscina, pues hay unas hermanas de batalla con una pelota de Nivea. Claro, ahí están. Claro que sí. Muy bien, pues enhorabuena, Antonio, casa? tío, por ese por ese prestigioso trofeo. Sí, sí, sí. Nos lo pasamos muy bien. Luego estuvimos allí otro no, 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 buen rato después de que todo el torneo me... se hubiera acabado y tal. Estuvimos allí cenando, eh. otra vez Barbacoa, por supuesto, bañándonos y tal. Y, y estamos a en, en, en Granada, porque al contrario, que lo que pasa en Córdoba, por la noche refresca. Claro. Y Ser Sicil se, creo que lo he dicho bien, Ser Sicil uh -huh. se ha suscrito con Prime ya cuatro mesazos. Muchísimas cuatro, gracias, total. tío. Uh -huh. Sí, más gracias tío. Y eso fue el sábado. Bueno, acabamos. Ya dijimos, venga, vamos a cenar. Vamos a hacer las hamburguesas que nos han dicho a mediodía. Hostia, tío, las hamburguesas, las pobres hamburguesas. Las carbonizamos. Y estábamos ahí tan entretenidos hablando que se nos olvidaron que estaban puestas y, y, y se cagaron. No, hombre, no será para tanto. Estarán un poquito que más no. No, por un no, no. Lado. no, no. Era, era, croc, era... croc, croc. Sí, eso era polvo. Eso era polvo. Eso era peor que, <laughs> peor que los rúbricas. Vamos. Nos vino a rescatar una sandía fresquita. Ay, qué rica la sandía. La sandía, al, la sandía. Pu al puntito de ser granizado casi. Qué al rica puntito, la sandía. puntito, puntito dijimos, y empezamos a cortar ahí sandía para todo el mundo. Qué rica la sandía. Y pero bueno, quedaban chuletillas y tal, y la verdad es que no. no. Hambre no pasamos, hambre no, no se pasamos. De hecho, vino el, el día siguiente, vino Guaz al, al torneo de, de Warlotus, vino diciendo Uf, Yo, las últimas dos chuletillas a lo mejor sobraron. <risa> <risa> a lo mejor sobraron. Muy bien. Entonces, eso es el, el torneo sábado. del sábado. Eh, victorioso sale Antonio y vamos al torneo del domingo en WarLotus fueron 20 participantes, fueron creo 20, 16. 20, 16, ¿no? Torneo así de, de tienda RTT ahora mismo todavía algunas limitaciones por Sí, van abriendo van, a... van claro. plazas poco a poco conforme van claro. viendo el espacio que tienen, cuánta gente pueden haber, a ver, hay 16 va bien, venga, podemos meter otra mesita más Oye, claro. ¿cómo está? No, parece que no Oye, pues vamos a intentar no meter otra mesa Claro, uh -huh. eh, o sea, muy ahora mismo todas las tiendas obviamente muy precavidos con el aforo, con estas cosas, como 16 y, y a mí, claro, ya como he dicho antes, me tocaba Flow en primera ronda uh -huh. eh, y llevaba la lista, era la lista prácticamente idéntica a la que lleva Lawrence Baker al la GT de Gibraltar, así que me vino muy bien para practicar, Span the Riders. Eh, con eh, Cabala Corazón Negro, con muchos cabalitas con blasters, eh, con muchos, uno de ellos llevaba a los a los Trubón con lanza oscurados blaster, uh -huh. que es un combo que le gusta mucho a la gente. Luego llevaba 15 incubos, eh, llevaba a Drazar, por supuesto, llevaba a la Sucubo con látigo de Tritico Precision Blows, y llevaba una unidad de 10 brujas y una de Ecatrix Bloodbrights. ¿vale? Muy bien. Muy bien, entonces una lista bastante fuerte, bastante fuerte, y además una lista que puede que me cruce en el GT de Gibraltar si me sale bien. Así que me venía muy bien la práctica, además Flo es muy sí, buen jugador. Bien. Así que fui primero yo y lo que hice fue, era la misión eh, el que de Data Intercept. No uh -huh. sé cómo se llama. Eh, entonces ahí había dos objetivos a un lado, dos objetivos a otro. Entonces, por un lado puse los cronos y una de 10 de infernales. Y por el otro lado, que era el más distante de más o menos de sus cosas, puse dos de 10 infernales con la Sucubo, con el Arconte. Con dos de. con, con dos de cinco íncubos. La de diez incubos estaba en un blog del centro. Y, y bueno, me lo organizé más o menos así. Turno uno, uno mm. no hice gran cosa. La verdad, picotear un poquito. Intenté bajarle el rider donde estaba la de Catrice Block Bright, No lo conseguí. Y tomé los objetivos. Puse a una de día de Infernal a cada tres objetivos lo tomaban escuadras de días infernales y uno la toma, lo tomaban los cronos vale uh -huh. eh, y detrás estaba toda mi carga que eran todos los incubos esperando detrás de blogs detrás de Densos detrás de cosas esperando su momento de en cuanto me lance la ofensiva contracargo con esto ¿no? Eh, y en la ofensiva le salió fatal la pobre ya yeah. o sea, hay que decirlo la ofensiva esa le salió fatal salió con una de brujas eh, de, de la, del culto del conflicto eh, me a, asaltó a dos cronos quitándole el fuego defensivo falló la carga eh, la tuvo que repetir con otro comando, eh, luego se tiró eh, repetir todo para herir, no consiguió ni siquiera matar a un Kronos, los Kronos de vuelta mataron a un par de brujas o tres creo que fue y se curaron tres heridas, luego se gastó otros dos puntos de mando en volver a pegar con ella consiguió matar al Cronos eh, y quitarle una herida a otro Talos, pero vamos, en los incubos sacó otros incubos que se quedaron una carga, estamos hablando de las brujas, tenía una carga de 7, los incubos tenía una carga creo que de 6, los incubos no llegaron a la carga, se quedaron ahí pinchados, o sea, fue, fue un turno uno de en plan, vale, yo sí. sabía que posiblemente me iba, a, bueno, con las lanzas oscuras y los blasteres no hizo nada. O sea, no hizo no. nada, de, derribó al incursor entre todo el fuego de lanza oscura que tenía y de blaster y de cosas, derribó solo un incursor, uh -huh. el que llevaba los 10 incuos, que era además el incursor que me daba igual que derribara porque estaba justo al lado de un blos, los 10 incuos salieron detrás de ese blos, ya no me podía ver con nada, y solo se murió uno en el, en el chequeo. Así que, yeah. que, bueno, mi turno 2 fue mmm, brutal. Mi turno 2 fue brutal. Le maté prácticamente todos los vehículos, le, le maté una barbaridad. Además, sus chequeos cuando se explotaba un incursor, luego eran era en plan volando brujas e incubos por los aires. Y, y bueno, el turno 2 el turno fue muy decisivo para mí. Y jugamos su turno 2 y vamos a empezar mi turno 3. Eh, que su turno 2 sí me consiguió matar una de infernales, una de incubo, una tal, pero yo tenía todavía muchísimas cosas, los cronos estaban vivos, estaba todo operativo todavía. Y ya el, mi turno 3 ya fue en plan: mira, esto no va a ningún lado. Eh, ya hicimos un poquito de es qué va a pasar este turno, ya está, y, y resolvimos ahí. Porque ya, ya no había nada. Pero fue eso: fue un turno uno que tuvo flow horroroso, en el que no consiguió hacer absolutamente nada y le estuvo lastrando todo el resto de la partida. Así que primera ronda victoria para mí fue 95 a, eh, 95 a 12, creo que fue la partida. Pues muy bien, de hecho lo tengo por aquí, un segundito. A ver, 95 a 12, exactamente, como un desgraciado que era. Sí, fue, fue, la verdad es que fue bastante. Me escogí. Eh, me escogí, como sus tres personajes eran muy ofensivos, me escogí sin prisioneros. Uh -huh. eh, no, sin prisioneros, no, perdona. En, Pray they don't take you alive. La claro. misión de los trucar y de matar personajes y matar unidades en combate cuerpo a cuerpo. Me fue uh -huh. bastante bien. Estupendo. Pues nada, pues menudo día, menuda ronda 1. Ronda 1 ya prometía. Yo ya sabía que me iba a enfrentar contra alguien claro. muy fuerte en ronda 2. Así que en ronda 1, a lo mejor hay veces que no quiere en ronda 1 ya meter un resultado tan abultado, ¿no? Pero. Ya. pero... Hmm. Bueno, yo iba contra. contra Death Guard Contra los. el Yunque de Mortarion. Con dos unidades grandes de. Bueno, una muy grande y otra menos grande. De, de sudarios, una unidad enorme de ter terminadores de, de la Guardia de la Muerte, dos crawlers, eh, tres drones, zombies un poquito por medio, ya lo típico que vais viendo, eh, un señor del contagio que me sorprendió, la verdad. No, más, los señores del suminero, contagio se juegan bastante, mm, ahora creo. Y, y un plaguecaster. El señor del contagio, además, que permite cargar, ignorar defensivos, a él no lo puede repetir para impactar, para herir ni para daño. ¿Sabes? Dentro del yunque de Mortarion Se lleva para eso, para asegurar las cargas sí. del resto de gente Y, y jugué a, a To The Last Igual que mi rival Y un poquito pues en Gage Honor Frogs Jugar a eso Empecé yo de nuevo Cuarta partida seguida Y no hice nada en turno 1 O sea, maté un exterminador O dos exterminadores de plaga Punto Con todo el ejército con absolutamente todo el ejército. Se, se me empezaron a caer las manos y dije, madre mía, esto, esto empieza a ir bien, esto sí. Vamos. Que el turno uno es el turno fuerte de los manos. Exactamente. Es que dicen, bueno, pues ya está, pues a remar, chicos. A remar. Buena, buena partida, a remar. Buena partida a remar. Bien jugado, bien jugado. Bueno, esto lo sabe la gente, o sea. No, no lo saben hasta este, este jueves. No lo saben todavía. Hasta, hasta creo que este jueves este cuando jueves, lo sabe sí, la sí, gente. Sí, sí. Este creo no que sabroso. este jueves cuando lo sabe la gente. Bueno, el caso. Eh, empezamos una partida muy apretada. No daba el, No daba yo mi brazo tercero. Jugaba bastante atrasado, excepto las alas que se iban moviendo por el por el tablero. El eh, tampoco daba mucho. Iba toreando la unidad de cinco sudarios. Con más fuerza, con más resistencia, con mi arma de pestilencia. Digo, mira, ni me acerco a vosotros. ¿Por qué? Porque sea, sea lo que venís, hacer cosas malas. Me quedo a 17 pulgadas y media vuestra y yo estoy contento. Eh, un dron de plaga, tío, se me quedó vivo con una herida. Después de que le disparase todo el mundo. Después de que cargase, <laughs> le hiciese defensivo a cuatro. Y matase a un Invictor. Se quedó una herida y nada y ya está el tío dijo le pegó el invito se quedó una herida dice yo no me muero no quiero morirme me destrabo, le disparo con un redentor entero papá no se muere no se muere no se muere no bueno ya está no llego no le cargo y al otro lado de la mesa un, un dron de plaga entero que dice que dice David azul me voy a remangar y voy para allá David azul que le habían echado poder de los héroes con lo cual tenía más de un ataque tenía cuatro ataques de base cinco por poder de los héroes 6 por ser personaje, 7 por cargar y 8 por el aura del Tecnomarine. Dijo: Te voy a hacer 5. <laughs> te, voy, te voy a hundir. Sí. O sea, voy a hacer una pelotita de dron de plaga y la voy a lanzar. Porque son ocho ataques de un tetras más ¿Trae? Reduce el daño. Sí, número? sí. sí. sí, sí. Pero ¿Y, de fuerza, y de fuerza 14. 15, por más 1 fuerza. 15, 15, fuerza 15. El, el extra ya por el insulto ya. ¿Qué pasa? Que, que lo, hizo, lo hizo Cisco, lo mandó lo mandó al Rejardín de Nurgle de una pata Sí, totalmente. Eh, la diferencia es eso, que a veces te sale, a veces no, pero bueno, ya está. Y, y se saldó una partida muy ajustada. No pudimos jugar muchas rondas. Es verdad creo que lo dejamos en ronda 3 o así. Y fue 68-43. Una victoria uh -huh. holgadita, 25 puntos, pero sin ser resultado apabullante. Sí. Estupendo. Eh, también es verdad eso. Faltaban dos turnos de primaria, faltaban, ¿sabes? Además era dominación, sí, sí. No estábamos, estábamos puntuando 5-5, 5-5. ¿Sabes? Ahí quedaba mucho tramo que recorrer. Uh -huh. Y bueno, Bien, nos tanto, recibimos una raid de Elingir con cinco participantes. Muchísimas mm -hmm. gracias, Elingir. Eh, buenas noches a todos los que estáis aquí. ¿Qué estamos haciendo? Pues lo que estamos haciendo es repasar <laughs> la partida de los torneos que hemos tenido este fin de semana, que hemos tenido dos torneos de Warhammer 40.000 este fin de semana. Así que estamos yendo, ya hemos contado el primero, el del sábado, <laughs> y estamos contando, hemos acabado de terminar de contar la primera ronda del del domingo. En Así Warlock, que. Sí. Que sí, en con se... Granada. En Así la que... segunda partida te tocó contra... contra. ¿Qué lista era? La segunda era... partida me enfrenté contra ah, Paco Astronave. Melero. Paco Melero con Aeldari, que llevaba la lista Aeldari de Sean Naiden. En la que Cierto. quedó hace muy poquito una, una lista mezcla entre Drukari y eh, Eldar de Mundo Astronave. Muy, muy buena. Eh, que jugó Sean Naiden hace poquito. Y, y bueno, ¿cómo fue la partida? Paco Melero, un excelente jugador. Ya habíamos coincidido en torneos de Warlord 2 en el pasado. Y, y, y la verdad es que creo que coincidimos una vez y me ganó. Fue cuando jugaba, en aquel momento jugaba una lista también muy meta, que eran los Guardias Imperiales con tres capitanes custodes, en moto y el, el, el Castellan, el, el Ica Castellan. Eh, y en esta ocasión, pues llevaba recuerdo, esta, esta lista de. Recuerdo Guilliman Bizarre en esa partida. No, pues yo no. Yo creo que no estaba ahí, lima sí, vale. puede ser. No me acuerdo. Eh, yo creo que no estaba Guilliman en esa partida, pero no me acuerdo muy bien. Entonces, eh, esta vez traía la lista a y de Saniden para quien no la conozca es básicamente coge todo lo del code Drukari y que no necesita poder del dolor. Claro. No necesita imperiosamente, el poder de dolor siempre está muy bien tenerlo, pero no necesita imperiosamente que es Drazar, que es el Arconte que pega un montón con la jim Blade y Hate Eternal, lleva también a, el, a Drazar, por supuesto, lleva a unidades, eh, son... Creo que llevaba dos unidades de íncubos. Uh -huh. eh, sí, dos unidades de cinco íncubos, la unidad de legítimos con los blasters y la lanza oscura. O sea, uh -huh. todo, escoger básicamente todo lo que funciona de lugar y sin necesitar poder del dolor, por un lado. Y uh -huh. por el otro, lleva la, la burbuja infame de fuego indirecto, de vidente con Doom. Eh, o sea, el, el destacamento de punta de lanza de Evidente con Doom, tres Night Spinner tres unidades de Dark Reapers con el, con, con el de fuego indirecto en mm. el Sargento. O sea, esta es una lista muy, muy buena, una lista buenísima. Eh, y, y de hecho yo cuando la Virgen me cago en la leche y yo con 30, eh, con 30 infernales, por Dios y por la Virgen, o sea, voy a jugar... Es como si no llevara los infernales, básicamente. Claro. Porque es que, es que desaparecen tan rápido frente al fuego indirecto de los Night spinner que es que no tiene ni gracia. Eh, es que aunque duplique, aunque se salga resistencia y duplique el efecto de las drogas de combate, te siguen hiriendo al tren Es que es brutal. Entonces, sí. yo me planteé la partida de forma muy conservadora, ¿vale? Uh -huh. eh, me planteé la partida de... Eh, yo lo que quería era tomar el centro y que él intentara... Que no, lo, que no lo tomara, intentar claro. echarlo de ahí, intentar sacar... Porque yo tenía más cuerpo que él, al final. Yo tengo muchas más unidades de las que no quiere estar cerca que él. Yo tenía la prioridad, que, de, uh -huh. que le decimos. Y, y era... La partida es... Eh, era la de la colocación de objetivos. No hay ninguno en el centro, centro de la mesa. Están como a los lados, ¿no? Eh, es la que, precisamente, la que hemos jugado en Patreon este lunes, ¿vale? Sí. Eh, no me acuerdo el nombre. Entonces, lo que hice, por un lado, llevé a una escuadra de infernales a los, eh, los incubos, eh, la unidad de 10 incubos con el incursor y los cronos para lidiar con sus eh, Night Spinners, que están en un lado. Y mientras tanto, con el otro, yo me coloqué con los dos incursores en un blog central. Y no hicieron nada, simplemente en plan, estamos aquí cargados de brujas, cargados de íncubos, con dos personajes muy pegones que potencian mucho. Eh, tú no puedes avanzar y cargar. O sea, fue toda la partida. Fue yo aprovechando. Oye, tú no tienes poder del dolor, tú no puedes avanzar y cargar. Y yo sí. Entonces, mi, mi vector de ataque, Edreich, es mayor que el tuyo. Entonces, eh, ahí tengo yo la ventaja y jugar con esa ventaja de rangos. Y mientras que iba comiéndole con los cronos desde el otro lado. Y, y nada, y yo creo que la partida se saltó ahí porque había, había una estratagema que no se conocía con la cabala corazón negro, que es la velamen Etéreo mejorado. El velamen mejorado que lo que hace es que puedes avanzar ocho planos con un incursor, y como eres cabala corazón negro, puedes cargar en turno uno. Entonces. Eso lo que hago es que ya en turno yo ya estaba yo ahí con un incursor en su fila, trabando cosas, dando por culo, trabé eh, Night Spinner, trabé segadores siniestros, trabé eh, un cosilla ya, él no podía disparar el indirecto, le costaba más, me destrabo, mm -hmm. me gasto 2 CP, eh, tengo que interrumpir para que no me hagas pileín y luego gastarme 2 CP, o sea ya fue un sangrado de CP, un sangrado claro. de recursos por ahí simplemente por cargas tontas de tal, los cronos se portaron genial, los cronos, bueno, no lo he dicho hasta ahora. Pero los cronos, absoluto MVP de todas las partidas, eh, los cronos son increíbles. Y la, esa, esas tres unidades de dos cronos, y, y ya la, la partida se saldó pues, una, una victoria súper abultada por mi parte. Pero, pero eso, eh, me estuvo comentando Paco que había estado un año y pico sin jugar a 40 que estaba retomando el contacto y tal y que claro había algunas y había algunas cosas que se le escapaban en cuanto a había más que yo hacía que no sabía eh, que no sabía que existían y lo pillaban por sorpresa y este tipo de cosas es un jugador excelente y estoy seguro que en cuanto pille un poquito más de porque su lista era buenísima en cuanto pille un montón de rodaje ya la próxima vez que nos encontremos me va a costar horrores horrores ganarle sí. porque es un muy muy buen jugador esta partida me vino de cara tuve también mucha mucha suerte con el número de impactos aleatorios de los cronos. Es que a donde miraban los cronos lo vaporizaban, pero increíble. Y, y ya está, por los cronos por el flanco. Me fui comiendo cosas, comiendo cosas. Y de hecho hubo incubos que no tuvieron ni siquiera de qué desembarcar. Así que muy buena partida. Y ya está. Fue un finalmente 95-9 para mí. 9, Esa, esa partida. Uh -huh. Y bueno, antes de empezar con mi segunda ronda, aquí te pregunto, por ejemplo, Winstyle que se si vas a volver a jugar con grisel lo que, en torneo, lo que tarde de un código me temo. Hombre, totalmente, ¿no? Y los grises, yo juego poco con grises porque a Antonio no le gustan. A mí yo siempre estoy dispuesto a jugar grises, a mí me encantan. La verdad, son súper divertidos. Son divertidísimos de jugar, son divertidísimos de jugar, pero están cancelados, están muy cancelados ahora mismo. Totalmente. O sea, sí, y, y no hay ninguna vergüenza en admitirlo, chicos. O sea. No vamos a rantear ahora de los grises. Decís decí que no lo abuso. Y bueno, ya sí, mi segunda, mi segunda partida fue de hecho contra, contra un custode, Juan García, que, que además estuvo diciendo bueno, que había muchas cosas que había que había aprendido de nosotros, viéndolo en el canal, o sea, un, una partida estupenda. Pero claro, me sacas a mi custode. Una lista muy parecida a las mías. De hecho, la lista era un, un Telemon, disparo puño, tres unidades de escudo, una unidad de alquilones. Un Betzila, un Capitán en moto y Trajan. Y una unidad de Transmotillos, perdona. Eh, sí. Ahora, sac me sacas eso que es lo que juego día sí, día también. Claro, y, y sé lo que vas es que a hacer. Es te lo sabes para adelante y para atrás. Es que, no, es que no, sé. no, va a no te va a sorprender nada. Sé lo no que vas va a hacer nada. en cada momento. A ver, sin tirarme el pisto, sin parecer que yo un gilipollas. Pero mi ejército principal Sé cómo funciona De hecho, claro Sé cómo funciona, sé los recursos que tiene Sé dónde falla cada cosa Sé lo que más le duele Y yo llevaba una cantidad abusiva y absurda De FP Menos 2 o menos 4 Daño 1 Daño 3 Y sobre todo Fuerza 6, fuerza 9 No puedes hacer nada sí. No, no, eh, te voy a dar con algo al 2 repitiendo 1. Te voy a herir al 3. Y a lo mejor repito lo 1. Claro. Y por muy bien que salve. Cuando te meto 40 tiros con Mercy's Weakness, que a lo mejor te llegan, yo qué sé, 19 heridas, <laughs> al 4, o al 3 si vas con los escudos, alguna te cae. Alguna te cae. De hecho, por ejemplo, el turno 1 le salió muy bien. De hecho, estuvo hasta el final de turno 2 salvando muy, muy, muy bien. Pero lo que tienen los custodios son pocos. Si en alguno vas teniendo buena mano, se hace intratable. Eh, necesité todo el fuego que yo tenía para tumbar un Telemon. Sí. Y estamos hablando de 36 de plasma de daño 3. Claro. Estamos hablando sí, sí, sí. de 40 tiros, no, porque estaba corta. 32 tiros por un lado, 32 tiros por otro. Los Invictor. Lo resistí todo. ¿Qué pasa? Que se lo quité y dije, vale, ya no tienes nada que me amenace. Ya nada me, que, me, que me vas a amenazar con, con los custodios de fuerza 5. Ya llegarán los aquilones. Conseguí que en turno 2 no pudiesen caer en ningún sitio. Porque los infiltradores para la baliza de teleportación son obscenos. De hecho, estuvimos hablando y dije, Juan, mira, tú puedes tirarlo si tú quieres, pero la única carga que tiene es arriba un Invictor que le quedan 4 heridas. En mi núcleo no tienes ningún lugar en el que caer. Puedes caer por aquí, al otro Invictor, pero hay un elemento por medio que no te deja pasar al Redentor. Y no consiguió poderme tirar en turno 2. En turno 3 ya sí, ya sí cabían, ya eso no podía hacer yo nada. Y me, me entraron por un flanco y se comieron de David Azul por los pies. <laughs> Estaba el pobre un poquito más lateralizado haciendo burbujas, pero que conforme llegaron, llegaron pegando tiros con los volters... Trrr, 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 lo dejaron a un par de heridas, luego llegaron con los puñetazos y se lo llevaron por... Pero vamos, lo que le hizo al dron de plagas, se lo hicieron a él. Mm. Y, 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 a, y, a, y a Sebastopol, que se fue de Bianzul, de vacaciones. <laughs> pues me voy. Claro. Además, ya luego turno 3, turno 4, fue simplemente afianzar lo que había hecho. Dedico mi fuego grande a los alquilones y ya solo te quedan... Eh... El capitán de moto también se le fue. Trajan Valor y se le fue al pobre con una explosión del de Invictor. el duele. Llega el Invictor, le punchea la cara, lo deja una herida. Y Dice Trajan Valor y, ja, ah, he sobrevivido. ¿Qué me, vas a, ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Llegan los tíos con la espada por detrás, se cargan al Invictor y el Invictor explota. Y dicen, joder, tío, me había salido aquí hasta el speech perfecto. <laughs> Vaya, venimos otros. Eso, otro a que eso explote, le duele mucho a, a, lo, al a los custodios de las explosiones, Les duele una barbaridad. Exactamente. Muy bien, entonces esa fue tu segunda partida. ¿no? Sí, fue algo más abultado, 85-39, o sea, contra los gusto de sabes que vas a, te vas a hacer primaria siempre, o sea, no, no hay forma, además mi lista que tiene objetivo seguro, me vas, a hacer, me vas a hacer misiones, quiera o no quiera. Simplemente por existir, estás está generando puntos, de forma pasiva. Como un juego idle que te va subiendo las moneditas por pues lo mismo. Está el gusto de sentarse y hacer clic, 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 clic. clic, clic, claro. clic, clic. Y aún así, una partida estupenda, perfecto. Luego al final incluso se iban a venir a comer con nosotros, no cabíamos en el sitio. Porque, a, a comer bizarre, nos no oh. juntamos en una mesa, en una mesa individual, a lo mejor siete personas. Madre mía, qué tarta de queso tenían. <laughs> Hostia, qué buena una la tarta, tarta, de tarta de queso. De Laura. Laura. Uff, qué rica la tarta de queso, tío. Y qué rico el, el tenía, era. Tenían, que era? Jamón Asado. Jamón ¿no? Asado. ¡Oh, qué rico el jamón asado, tío! Buenísimo, buenísimo. Por aquí pregunta Víctor: que ¿cómo iban equipados los cronos? Los cronos iban con el arma que tienen de base, que es el arma de 10, a 18 pulgadas de asalto, un de 6, fuerza 5 FPM mm. menos 2 daño, daño 1, 2, si saca un 6 para Eri. Y eh, luego equipado el lanzallamas, por supuesto, que es el único lanzallamas que sigue beneficiándose de Dark No Mancers. Pero en la versión definitiva de la lista le he pagado a uno de cada una de las unidades de dos, le he pagado el Spirit Probe para que den una aura de repetir los unos para herir claro. en combate cuerpo a cuerpo. Porque siempre están rodeados de otras unidades, o siempre van otras unidades a apoyarlo. Y está bien que ya que los tengáis, pues tengan una aura de repetir los unos para herir. ¿No? A lo mejor esos infernales, esas brujas, ese lo que vaya a ayudarles. Pues tengas que repetirlo unos para ir, ¿no? Así que así que sí. Vamos a mi última partida. Llevaba sí. por ahora dos victorias de 95 y se te coló a tres puntos de diferencia por arriba. Nos temíamos que iba a ser una final tú, tú contra mí, pero finalmente se, se coló en medio la del equipo también, al igual que Paco Melero, eh, el um, integrante del equipo Malafoya Team de Granada, que es el otro equipo de Granada. Uh -huh. Están Gragnarok y, y el Malafoya. Pues él estaba la E y llevaba eh, Custom Fullera Necrona. Sí. Eh, con todo lo que te esperarías ver de una Custom Fullera Necrona. Eh, no llevaba Resilente esta vez, pero era era una era la lista: era eh, una escuadra de 20 guerreros, una de 10 montada en arca, eh, llevaba el líder en plataforma Catacumba Inmortal, llevaba las 2 de Espectro, llevaba las 2 de Escarabajo, llevaba las 2 de Pretoriano, llevaba el. Eh, el cristenólogo con el con el velo de el, el, el velo de oscuridad creo que sí. se llama lo de transportar cosas o sea eh, la lista tipo que te podría encontrar y, y bueno, yo lo que hice en esta partida, porque yo sabía que, que podía hacerme mucho daño con lo de mover prepartida y luego mover de nuevo, si él iba primero me iba a poder hacer mucho daño, entonces lo que hice fue burbujear todo, o sea, puse en un lado, había, utilicé la escenografía, había eh, dos ruinas, porque si sí, se teleporta y, y a lo mejor me mata un incursor y luego lo que se baja me lo mata con, con la unidad que se te ha teleportado, lo que sea, entonces puse eh, una escuadra de, de infernales uh -huh. eh, haciendo de pantalla por un lado y por el otro lado puse a, a cinco atormentados de pantalla. Y en esta, a lo que me dediqué fue a... Eh, me cogí Engage on the Front, porque sabía que el Hall iba a ser muy difícil contra una custom fullera. Me cogí el Ostarius Data también y dejé la escuadra de guerreros de la cabla en despliegue rápido. Y me cogí... ¿Cuál fue la otra misión que me cogí? Eh, ahora no lo recuerdo. Entonces, era un poquito control de cuadrantes, control de mesa y tal, más que algo así más directo, algo que más un asesinar, una, una cosa maldita. Ah, ya me acuerdo, no prisoners, ¿vale? Me cogí también porque es que contra la custom fullera es que se hace la misión, se hace, se hace sola. Claro. Porque nada más que con los, la, los, los guerreros que tienes que quitar de objetivo, ya va a hacer muchísima misión. Uh -huh. eh, entonces, eh, burbujeé bastante bien. Eh, y pese a que es decir, bur burbujeé bastante bien pero y pese a que él fuera pri fue primero, decidió no tirarse para adelante con todo, decidió jugar súper conservador vale. y lo único que me estaba haciendo, lo único que hizo y lo jugó a su juego y lo jugó muy bien, era todos los turnos me tiraba unidades al centro rápida, a los dos objetivos centrales pongo una unidad, hago primaria, 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 sabes lo que iba haciendo, y yo el primer turno no sabía muy bien cómo reaccionar porque digo, este quiere que me precipite, que me vaya al centro y hacerme una contracarga gorda Uh, pero ya en turno 2 dije, hay que tirar para adelante y hay que asolarlo por, o me gana. O sea, uh -huh. nada más que por sacarme primaria y sacarme secundaria. Como no me tire para adelante a matarme crono nah. y a asolarlo, me va a ganar. Entonces me tiré para adelante con todo. Eh, los cronos de nuevo mataron una barbaridad de cosas. Lo, lo, es que los cronos demencial mataron. A el, al, al Arca Fantasma, a los guerreros que desembarcaron, a, eh, a una unidad de espectro. Eh, a una unidad de. A, a un líder destructor que había por ahí, el líder destructor con el palo de ignorar invulnerable daño tres planos, uh -huh. a una escuadra de escarabajos, a una escuadra pretoriana, <coughs> los, los cronos entraron por un lado de la mesa y barrieron literalmente todo lo que había por ahí. Los infernales se portaron también muy bien, matando escarabajos, matando espectros, matando, matando guerreros. Se quedó un guerrero con vida. En ...la vez que intenté matar a los guerreros... ...se quedó un solo guerrero con vida... ...y me regeneró un montón... ...y bueno, al final, finalmente conseguí hacer mi Octarius... ...conseguí hacer los 15 puntos de Sin Prisioneros... ...conseguí hacer en Gation of Throne... ...la máxima puntuación y al final... Eh, ...yo hice 97 puntos... Uh -huh. y, ...y la he, hizo... Eh, ...64... ...64 puntos, así que... ...él jugó lo que tenía que jugar... Uh -huh. eh, ...y, y hizo, hizo lo que pudo... ...hizo lo que pudo en esa partida... Eh, y al final se saldó con, con ese resultado, pero vamos, yo creo que jugó, jugó bastante bien, no sé si yo, como no soy jugador negro, no puedo decir, a lo mejor un, a, a ser un poquito más agresivo en algunas partes de, de la mesa, pero bueno, en general jugó bastante, bastante bien y, y nada, al final fue victoria para mí. Uh -huh. Los cronos por aquí dicen si iban con no Tennomancer, por supuesto que van con no Tennomancer, y estaba usando seis cronos en tres unidades de dos, yo creo nah. que es la mejor proporción eso es. Entonces, al final fue mis partidas, fueron 95, 95 y 97. Fueron mis tres partidas. Claro. Y ahora, en mesa 2 estaba jugando también con dos victorias a Antonio. Sí, contra la otra única persona que había ganado sus dos partidas, que es Kameni, también de, de Malafollá. También ma del Malafollá. Ahí estaban los estaban to <coughs> todos ahí, ahí dándolo todo. Qué... ¿Cómo se nota que han cogido ahora con ganas los torneos de nuevo? Me dijo que tenía una defensa de, de una cosita suya esta semana, así que espero que le, que le vaya... Puta madre. Sí, desde aquí muchísima Eso suerte, es. tío. Muchísima suerte, Cameni hombre. Y me traía salamandra, me traía salamandra, pero fuertes hasta, hasta el corvejón 15 agresores con, con llamas. Vulcan Gestan, eh, el bibliotecario para la invulnerable en área y no hay dolor por, una, por un rasgo sal, salamandra. Eh, un apotecario dando también no hay dolor. <coughs> Seis motos de ataque y confusión. Unos erradicadores. Y mucha mala leche. Porque eso tiene todo mucha mala leche. Y hago unas líneas haciendo cositas. No fui primero. La primera vez en todo el fin de semana que no La primera vez en siete partidas en siete que no iba partidas. primero. ¿eh? Uh -huh. Y me asusté. Me asusté mucho. Me asusté. Porque dije, tengo que jugar con el culo pegadito atrás. Y en turno uno no me vale porque me vienen seis motos de ataque. Mucho Melta. Mucho Melta. Tenía la lista, además. Se llevó por delante un Invictor. Y me asustó bastante. <laughs> ah, también, ¡Ah! Llevaba, también llevaba dos de eliminadores con fusil láser, eh, dos fusiles láser y una carabina en el sargento para que disparar. Te da una lugar. movilidad increíble, eh, exactamente. Y, y nada, cuando yo me asusté. mucho bien, dije, hostia, 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 hostia. ¿Qué pasa? En turno uno no llegó al centro para su of awesome moment, por ejemplo. Eso ya me, me daba a mí un poquito de respiro, pero se llevó por delante un invito directamente. Conseguí. Un poquito eh, lidiar con ello, ya que turno uno, esa unidad de tres motos ataque que está expuesta me la llevé por delante, conseguí línea de visión con una de eliminadores, me la llevé por delante y dos de agresores las bajé a dos integrantes cada uno, no, perdona, a tres integra integrantes cada uno. Y de ahí, pues, respiré un poquito, digo, mira, el siguiente turno no llega pero hice una jugada muy, muy, en mi cabeza muy buena. Ahora veremos por qué no. Puse una moto de ataque casi en el centro de la mesa y digo, uy, puedo cargar y tocar estos tres eliminadores y me quito de que estén dando morcilla al turno que viene. Y le estoy cerrando un poquito el pasillito del centro de la mesa. Dije, ¡oh! ¡Qué bien! Voy, le cargo y me dice: Espérate, Born Protectors, una estrategia que no tenía ni puñetera idea que existía con los salamandros. ¿Qué es? <laughs> me cargas a mí, te vas a defensivo, mi amigo. Y después va a tirar dos dados de 6 y, y va a hacer ese movimiento como intervención heroica. Dice, ¿qué? ¿Toma? ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo fallar la carga auto? No. Me salen los dados. ¿Puedo elegir no moverme? No. Ah, me pongo lo más lejos posible de los agresores. Llegan, y digo ya, pues cinco agresores que acaban de tener un tirachinas de 16 pulgadas. Joder. Y eso es un problema. Pues estos, es el turno que vienen no solo no necesitan avanzar para flamearme, sino que están a rango de carga de todo y yo ya estoy en el culo del, del mapa. Claro. Sobrevivió la moto de ataque a cinco horas pegándole un puñetazo. Yo, madre mía, madre mía, qué suerte, padre. Qué suerte, tío, qué suerte. Eh, me entraron unas cuantas, eh, Salvo unas cuantas, al final me llegaron a cuatro heridas, dije. Eh, dije, ay ay, 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 no hay dolor, no hay dolor, virgencita, que me quede como estoy. No saqué uno, sino dos. dije, madre mía, aquí están, adelante, para vosotros. Y, y sufrí, 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 porque yo dije, pues ya se me va, se me va la partida por el retrete. Y. ¡Ah! Seria! ¡Gracias! Pues eso no lo sabíamos. Yo dije, lo estaba mirando. Pues en la, en la app de workshop dentro de code salomandra es la primera estrategia, me avisar. Si te vale como, como guía. He eh... Eh, no, eh, estado mirando yo también la app, pero no veo aquí donde dice que tengas que estar a 3 pulgadas. Yo no vi esa restricción. Yo tampoco, nada. la estoy viendo ahora mismo. Eh, sí, dice... Si la carga es exitosa, claro. la unidad seleccionada puede hacer una intervención heroica como si fuese un personaje. Uh -huh. Claro, como si fuese un personaje, o sea, tres pulgadas. Claro, requisitos. Tres Coño, es que, es que es que es es que es, eh, si puede puede mover hasta dos de seis pulgadas. Claro, sí, pero o sea hace. Puede hacer una intervención heroica como si fuera un personaje, o sea, tiene el requisito de estar a 3 pulgadas y te mueves dos de seis pulgadas. Claro. Joder, pero es que es enrevesado. O sea, normal que y no supiera mm. esto, porque es que tú lo lees. Sí. Yo leo esta estrategia y pienso igual que piensa Kamen. Sí, sí, sí. sí. Yo pienso, sí, puede hacerlo, claro que puede hacerlo. Pero totalmente. Ya está. Así es que un, bueno, es un detalle. Es un como detalle. No le, como no le. No, no, no mato a la moto. Y yo, y yo, madre mía, qué, qué día más malo. Eh, pues nada, se quedó ahí pinchadito el pobre. Me tocó. Le tocó a él. La consiguió acabar de matar en la fase de combate. Si no me equivoco. Y ya me volvió a tocar a mí. De nuevo, ya me cayeron los agresos. Me cayeron los erradicadores. Casi se llevan por delante al gladiator que había lateralizado. Lo empecé a curar. Lo empecé a curar a El Día de Ivianz. Curando trasplano en los dos sitios. Y seguí disparando. Dije, bueno, voy lanzándote alas, voy tirando motos de ataque por los flancos, voy subiendo a, lo, a los infiltradores, voy levantando banderas, porque yo estaba jugando a banderas, To the Last y, y Engage on All Fronts. Te voy, te voy a parar aquí, te voy a sí. parar aquí, ah, porque, 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 porque llega Sinapsis con, claro. su, con, con las gentes, 34 participantes, muchísimas gracias, Sinapsis. Orgullente. Fiera, que eres un Fiera, un, un crack. ¿Qué habéis estado haciendo? ¿Estáis? Nosotros ahora mismo estamos repasando eh, lo que hemos hecho este último fin de semana, que ha sido ir a dos torneos en Granada. Estamos ya terminando de ver el segundo, y en cuanto terminemos, que nos está llevando my mucho más de lo que yo creía shield. que nos iba a llevar, eh, vamos a ver las novedades, que tampoco hay muchas novedades uh -huh. esta semana, pero sí que hay unas cuantas que tenemos que, que señalar rápidamente. Uh -huh. Así que bienvenidos a bordo, muchachos. ¿Qué, ¿Qué habéis estado haciendo? ¿Qué ha estado haciendo él? El... este hombre, no? ¿Qué ¿Qué ha estado haciendo este hombre? gatito no ha estado haciendo, madre mía. Bueno, y, y bueno, seguimos jugando bizarra, seguimos a la mandra pegando unos lanzallamas horripilantes. Y y bizarra hay una cosa que ocurre cuando yo digo, "Oye, y esto no tiene que tirar moral." <laughs> Joder, tío Antonio, me cago en la leche. Y en el mismo turno <laughs> se le fue una moto de ataque y el último agresor que estaba en el centro dándole of Moment. Cerrando yo turno. O sea, no, no, no había perdido la iniciativa nada más que cuando me interesaba. <laughs> que fue, ah, pues ahora cierro yo turno y of Moment te lo comes con papa. Se le fueron las Se quedó sin of Moment, se quedó sin esa moto de ataque y fue. Mierda. ¿Ahora qué? ¿Pues ¿Ahora qué? ¿Para pues seguir intentándolo? Siguió remando, siguió sacando puntos de donde no lo había, matando cosas pero ya le dije mira eh, ya ya seguí yo y hoy y perdón eh, en Gates of No Fronts no lo llevaba llevaba sin prisionero en Gates of Fronts lo llevaba él sin prisionero yo dije ya bueno turno 4. te queda esta gente esta gente esta gente viva hay cinco intercesores que no veo de ninguna manera y cinco intercesores que solo ven uno uno un redentor a ver cuántos puntos te hago Él dijo vale yo te meto a las tres personas en el centro haciendo muchos Moment y a ver qué sale le maté todo, salvo una unidad de cinco intercesores y tres de los otros cinco intercesores y ahí pues dije ya pues ya el desquite cogí el redentor dreno y como el no de dolor de 6 es muy puñetero, lo habíamos estado viendo en los dos lados de la mesa, porque incluso a mí me llevaba dos turnos sobreviviéndome con una moto de ataque arriba del todo dando morcilla en su, en su zona con un, con unos intercesores que no se morían, nada más no hacía más que salirle de Y dije, bueno, pues este redentro se va a desquitar. Macroplasma calentito al apotecario. Impactos, 5. Heridas, sí. Daño, todo. Y el apotecario... ¡Tira no de dolor! ¡Mírenme los hído! Y se murió. Y se murió el apotecario, pobrecito. Y se murió. Pobrecito, pobrecito. Y hasta si hubiésemos seguido turno 4, turno 5, pues ya hubiese sido... Mmm, si notas a lo mejor los intercesores, no, no vas a puntuar más nada más con un poquito de primaria. Yo no te voy a puntuar más de sin prisioneros, que creo que le hice 11, 12 puntos. Y mm. a muchos momentos vas a puntuar ahora y el siguiente turno Vulcan y el bibliotecario se han muerto. Quiera. Muy bien. Y en, fue una, en... una partida que luego en, en puntos no, no refleja lo que fue. Porque fue bastante, bastante apurada. Fue 74 a 47. Uh -huh. Pero no, no reluce tanto. Porque en mesa, si lo estuvieseis viendo, es verdad que yo no perdía mucho, pero me entorpecía en todo momento. Uh -huh. Me obligaba a disparar donde él quería. Se escondía muy bien, disparaba con los fusiles, se escondía. Era, era bastante, bastante duro. Mm. Y al final, pues, llegamos nosotros, Bizarre, a Granada. Sí. Y cogemos y somos los dos únicos que ganamos nuestras tres partidas. Sí. Y aquí tengo ya en pantalla la clasificación. Quedas primero con 287 puntos de victoria de 300 posibles. Porque eres un desgraciado. <laughs> Dice, dice en una partida No, y he hecho 97 ¿Por qué he una misión que hace 12? <laughs> que topa en 12 Topa en 12, en 12 tío? Topa en 12, ¿Qué le hago si topa en 12? Y si no salgo, es que me gana Es que me gana por <laughs> primaria y secundaria Bizarra, he hecho todos los puntos del juego Lo sé, pero es que me gana De hecho, Miguel, Miguel con sus necrones quedó tercero Sí, efectivamente, ahí está efectivamente, está la es que, tercero con, con los Necrones uh -huh, mm. efectivamente, muy bien entonces eso es todo lo que pasó en Granada, nos lo pasamos muy muy bien nos tocó un vale de 30 euros que se fue en otra unice, otra cajita de hermanas de batalla nos tocó otra. Eh, bueno, le tocó a Antonio y dice nos pillamos una caja de hermanas de batalla para el ejército de, de nuestra señora el velo esmeralda y tú pagas la diferencia y dije yo, encantado de la vida Así que aquí falta, de aquí van a salir otras otras cinco Dominion y otras y bueno, y nuestras primeras cinco retributoras sí. van a salir de ahí. Así que nada. Eh, una pedazo de experiencia, show was super hospitalario, un huésped Hombre. increíble. Cinco, sí es decir, todas las estrellas en TripAdvisor. Eh, mm -hmm. Increíble. No, en serio, ya. Eh, Flo, un tío encantador, Albero también sí, nos, llevó en un, eh, nos llevó en un nos llevó en el coche uh, tanto de ida como de vuelta a Otura, mm. que un, iba el coche petado de escenografía claro. de nosotros de Warhammers de mm. cajas de cosas. Eh, y y fue, fue una experiencia increíble. El, el sábado, la barbacoa, el torneo fue espectacular, Total. me lo pasé muy, muy bien. Y el torneo del domingo, pues la verdad, muy bien organizado, muy bien hecho. Y, y la verdad uh -huh. es que deseando, deseando repetir, a lo mejor en agosto. Claro. Dicen por ahí las maladruengas, a lo la mejor lengua. lengua, a lo mejor en, en agosto. Así que ya está, eso ahí es, así fue el torneo y ya el siguiente, Antonio Gibraltar. O sea, esta era nuestra última práctica para Gibraltar uh -huh. y ahora queda pues, eh, pues agarrarnos a lo que sea y, y ganar a los Gibraltar. Los machos, agarrarnos a los machos. Y, 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 a, y a ganar Gibraltar, así que eso sí, vamos, no queda, vamos a ver qué podemos No, nos hacer. queda otra. Que nos queda otra. Así que muy bien, vamos a empezar una vez que hemos dicho todo lo de Granada. Eh, agradecer de nuevo a Sinasis, que es un pedazo de gran Hombre, por la raid, gustó. que ha estado, ha estado pintando escenas de Tatooine y pintando Nighthawk. No sabía que jugaba a Legión. Uh -huh. Bueno, supongo que si es, supongo que será Legión, si uh -huh. es Tatooine, ¿no? Eh, a lo mejor hay otro juego que ahora mismo se me escapa de miniatura de Star Sword. Wars. Y Imperial Assault también, es verdad. Eh, supongo que será Legión. Legión es el más popular. Y, y nada, vamos a pasar si quieres ahora ya, sí que sí. ¡Uy, perdón! Con las novedades. Con las novedades. Es que, es que he Bien, cenado... Perdón. Esta ha sido mi cena, eh, que ha sido un, un gazpachito andaluz. Vale, te había cerrado la pantalla porque ya había puesto la otra, pero bueno. Ah, perfecto. Pues he enseñado el, el cartón de gazpacho andaluz de, de Mercadona. Que esto es lo que ha sido mi cena. ¡Mercadona, como como patrocíname! He dicho, claro, como hemos estado Ginger y yo practicando para Talavera ya, que mm. está ya dentro de nada, pasamos a 2.000 puntos. Perfecto. Ya está, ya, ya está muy familiarizada con las reglas bases. Mm -hmm. Ya está está muy a tope. De hecho, no está aquí en el chat hoy, no la estáis viendo aquí porque está celebrando eh, que le han dado plaza a Mir a su, a su hermano, por en plaza de 27. Oh, Así que enhorabuena a él y está por ahí con su <laughs> familia celebrándolo, que han sido dos, dos años largos para, para el pobre muchacho opositando. Y, y nada, vamos a empezar con lo primero, que tenemos eh, la sunday la preview, preview. Como siempre, exactamente. Y, y bueno, que la tenéis, nos hablan sobre todo de cositas que vienen de Blood Bowl, que reeditan algunos, algunos tableros. Llega la hereje de Horus, el Praetor, y veces el estandarte de la Legión Alfa. Llega todo, ¿vale? De ¿Qué la Legión vez? Alfa? No, si son los hijos de Horus, ¿no? Hostia, leche, sí, perdona. Sí, claro, no, legión no, Alfa, digo, claro, el ojo de Horus ahí grande como un demonio. Bueno, bueno, pero bizarre, es si esta gente luego al final son todos unos chaquetaras. <laughs> 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 El, el Praetor y bueno, novedades de la, de la Black Library. Por aquí nos preguntan una cosa de custode, Antonio. Sí, ahora yo la, creo que me, es importante solución no acabar esto, sí, porque esto, vale. básicamente lo que esto dicen, es purria. Es esto que es purria. Llega, llega, bueno, también la Whiteboard de este mes. Y nos enseñan lo que va a ocurrir esta semana en el Warhammer Live. Y si veis ahí en el sábado, pone que a las 5 de la tarde tiene una Warhammer Preview online. El, sí, efectivamente. Este sábado 3 de julio, exactamente. La vamos a tener. Puede ser. La vamos a tener ahí y a lo mejor y, son cositas y, chulas. Para yo comenzar. creo, yo creo que deben ser orco. ¿eh? ¿Debe que no es salmorejo, que es gazpacho El salmorejo me lo hago yo. Víctor Draven, uh -huh. eh, Que a mí me. El, el salmorejo me sale. Me sale un salmorejo buenísimo. Esto es Y bueno, ahora con la pregunta de Sai eh, una unidad de motos que carga en la fase de carga Contra con su estratagema a una unidad que ha cargado, ¿quién pega primero? La estratagema de intercepción en picado no te dice que pegues primero, te dice que cargas y que pegas inmediatamente. No te dice primero, te dice ahora. Claro, efectivamente, así que cargarían primero, pegarían primero, perdona. Pegarían primero, aunque las dos unidades han cargado y en el caso de unidades que pegan primero o han cargado Empezaría el jugador cuyo turno está sucediendo. Pero esto es una excepción porque la propia estrategia te dice pegan inmediatamente. Y, y ya está. Eso es por ahí. Esa es la, la respuesta a la pregunta. Genial. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos a continuación? Pues ya mmm, directamente pasamos el con Boy. el Here We Go y tenemos el Urboy, eh, ¿no? Exactamente, que aquí os lo estamos enseñando, que son los psíquicos que convierten a, a los poderosos héroes en. Eh, en garrapatos. Eh, en, eh, en papilla de garrapato. Y tenemos el, el psíquico de los Beast Snaga, que se llama el Burr Boy, que tiene rayos láser acoplados a los ojos. Es que me encanta. es que esto Yo, es, es quiero, este... yo quiero. Una guitarra a ese hombre, por favor. Yo quiero tiburones con rayos láser atados a los ojos pues lo mismo yo quiero un psíquico orco con rayos láseres atados a los ojos yo a este muchacho cuando nos hagamos lo... A este tío le tenemos que buscar una guitarrita algún bit de una guitarra y ponerse en una de las manos porque es que lo está este pidiendo tío a voces, este tío tiene que tener un micro por el mero hecho de que los o un micro un los élite tauren chieftain nivel 70 el cantante era el orco claro eh, si fuese un tauren sería el batería el no muerto era el bajista si no me equivoco y ya me pierdo un poco más. Por aquí nos dicen que si se sabe si las series estarán dobladas o subtituladas de español. Dobladas, mm -hmm. lo dudo mucho, subtitulada. Es, es posible, no lo sabemos. Nadie lo sabe. Eh, muy bien, entonces, ¿qué, ¿qué hace este pedazo de tío ahí gritando? Que es que por es guapísimo. Las caña. miniaturas nuevas de Orcos son la leche. Tío. Bueno, nos da, nos da una cosita. Nos dan, por ejemplo, lo de sus poderes, nos lo enseñan aquí. Dice, tenemos la, la maldición garrapatil que es fuego brujo, tiene una carga de diformidad 7 y si se manifiesta selecciona una unidad a 12 pulgadas del 5 tira un dado por cada una de las miniaturas de esa unidad, hasta un máximo de 6, cada 4 más significa una mortal, si algún modelo de esta unidad es destruido por este poder cualquier otra unidad a 6 pulgadas de esa unidad sufre una mortal eso es un, un cubo de orcos, que te, de, de garrapatos que te tiran encima <laughs> Qué o sea, guay, pues, pues eso. Eh... Y nos dice el zombie, ¿verdad? Exactamente, el elfo de sangre era el que tenía la, la guitarra, ¿cierto? Y nos dicen que está el arma de los ojos de morco, que es asalto 2, 6, menos 3, de 3. Quiero orcos con rayos láser atados a los ojos, bizarra. Además, que no es mala la, la arma, lo que pasa es que, claro, tendrá habilidad de proyectiles de 5 más. Eso es lo malo. Claro. Pero, pero oye, que por tenerlo ahí como de regalo, pues mira, ni tan mal, ¿sabes? Ni tan hmm. mal. Va, pues, imagínate que puede disparar a personajes. ¡Viva! Y también aquí abajo te dicen que, hombre, eh, no, no estaría mal que esta, esta gente tenga algún tipo de transporte, ¿no? O sea, claro. esta gente le pega tener algún tipo de transporte, pero hoy ya no se nos ha dado el hmm. tiempo. Eso huele a carro de carro de garrapato. Garrapato, garrapato, garrapato acorazado. Eso, eso suena a, a, a psíquicos con carro en garrapato y la virgen. Guaperas total que ya siete meses también se mete aquí, nos tira el Prime. Muchísimas gracias, chaval, por apoyarnos tantísimo tiempo. Eres, eres un fiera. ¿Y eh, ¿qué, qué más tenemos pues ya tenemos hoy? Porque tenemos a los, cositas, al psíquico gorco. Unas cuantas cositas de cara, don Bizarre. Nos sí. hablando de Metallica y que está condenada. O lo está. Sí. Ahí viene Cha Caradon ya de, de una puñetera vez que, que tengo aquí. Es que lo voy a sacar. Es que lo voy a sacar porque de verdad es que está aquí esperando. Y es que me da una pena tenerlo aquí esperando a este muchacho. Lo voy a sacar, lo voy a sacar. Él no a sabe ver, que espérate. no le veis. No, no, espérate, espérate, que ya ahora mismo no estoy ni en plano ni. Nada. Él no espérate. sabe que no le veis. Es que esto es maravilloso y tengo unas ganas de sacarlo que no me las puedo contener. Y no, ya cuando, 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 cuando quiera, espérate a ver. Espérate, ver. Él no lo sabe. Ay, mira. Mira, 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 qué bicho. Mira qué bicho, mira qué bicho hay aquí. Antonio, Antonio, ponme la cámara. Cago en la leche. Ya. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira qué pelacor. Mira qué pelacor, chaval. Madre mía. Madre mía, vaya bicho, eh. Madre mía, vaya bicho, eh. Joder, mira, mira la mira, mira que mira, mira que mira, mira. Madre mía que alas chaval. Madre mía que alas Joder, mamá. Mamá, que esto. gua chaval! Y además, que esto también nos sirve para tus. tus slaves, to slaves to Darkness. Pero tú has visto esto, tío. Claro ¿Tú, has visto que sí. este, tú has visto este bicharraco, tío. Sí, con sí, sí, sí. Esto es que, claro, aquí no se produce bien, pero esto es no metal metal. Este... Álvaro Mora, que se ha sacado un velacor increíble. Brutal. Y estoy deseando sacarlo, a ver si sale Charodón de una puñetera vez. A ver si, a ver si, si los a, a ver si podemos tener Charodón de una puñetera vez y podemos jugarlo, que seguramente, salvo que las reglas de Belacor sean mm. muy malas, que lo dudo mucho con todo lo que se ha filtrado sí. de él en la arma que no invulnerables, invulnerable, menos uno para impactarle, menos uno para herirle. Eh, eh, ahora hablaremos de una estratagema que es la pera limonera. Entonces, salvo que sea un desastre, lo va a llevar Ginger en, en Talavera. Mm -hmm. Hay imagen de ese Belacor. la estoy la sí. estoy buscando ya. Sí, hay imagen de ese Belacor con una cámara muy buena y en el, en el que os, os animo a todos a que sigáis la cuenta de Álvaro. Es que, es que cuanto más lo veo, más me flipa cómo lo ha dejado el tío. Le ha hecho un OSL en la mano, lo mm -hmm. que es la mano, el pecho, la armadura. Aquí se ve también el brillo del fuego de la espada. Eh, es maravilloso. El, el marine que hay en la peana tiene un efecto de ese... Es brutal, es, es brutal, es brutal. Y tengo unas ganas de sacarlo en cámara y jugar con él. Increíble, pero es que ahora mismo... Vamos a ver, sí que tiene reglas, hmm. pero yo creo que no le haría justicia sacar esa miniatura con esas reglas, ¿no? Claro. En mi opinión. Mejor esperarse a que tenga las reglas suyas. Y además nos va a permitir... Ahora, ahora hablaremos, porque lo dicen en la preview. No, na, pero... no, no lo encuentro rápido. Si lo encuentras tú, te lo agradezco. Yo lo, yo lo encuentro. No te preocupes en absoluto que yo lo encuentro en un momento... Mientras tanto os sigo enseñando Caro 2, que en este caso nos presenta las facciones que siguen, Bizarre, que siguen enzarzadas aquí. Nos dicen que por aquí, al borde de la aniquilación, está la gente de. la buena gente de Metálica Pero que a lo mejor reciben una ayudita. Y que aquí vamos a tener un segundo suplemento para la de estos mecánicos, tío. Tenéis sí. en el link el post de Instagram de Álvaro Mora con las fotos en alta calidad de este pedazo uh -huh. de velacor, que es, de verdad, es increíble. Sí. Bueno, Bizarre, segunda, su segundo sí. suplemento para el tu Mecánico, aparte del CODES, tío. Ya ves, tío, el Adeptum Mecánico, y además este es el que va a dar miedo, porque este es el de los esquitari, Antonio. Uh -huh. También, ¿Qué nos dicen, es de los también nos dicen que han llegado refuerzos de eh, capítulos marines leales y Caballero Imperial de la casa Raven. Hmm. Aparte, de, aparte de esto, bueno, nos dicen quién más vamos a encontrar como protagonistas principales dentro de Cardon. A Typhus. A Typhus claro. ayudando a Abadon porque si bien pasa del culo de Mortario, cuando Abadon chasquea los dedos... El tipo este va sujetándose a la herida de las moscas. Taifus, que, pero tiene un plan con eso, tiene él tiene, tiene un plan. Mm. Muy bien, el Taifus, que es un personaje bastante chulo. De hecho, si no habéis, si no sabéis, el trasfondo de Charodon está muy interesante. Y mm. está muy, muy interesante. Tenéis el, el, el podcast el de la podcast. voz de Oru sobre Charodon. El trasfondo es increíble. Así que si no lo habéis hecho ya mmm, verlo. Y luego tenemos también a. Eh, también tenemos en el primero, perdona, en el primero, ah, bueno. tenemos a. En el primer Charodon ya salió las reglas para jugar el Armio Renown de Mortarion. Uh -huh. De Mortarion, perdona, de Typhus. De The Typhus. typhus. Y por aquí Aguiar Studio inicia una raid con 10 participantes. ¿Qué mía? pasa, muchachos? ¿Cómo estáis? Estamos nosotros aquí viendo las novedades de esta última semana eh, de Warhammer Community. Todo relacionado con Warhammer 40.000. Estamos viendo un poquito qué novedades hay. Y comentándolas un poquito. Uh -huh. ¿Y vosotros qué, qué estabais haciendo? ¿Estabais pintando? Pintamos, ¿Estabais montando? Bueno. Qué, a, qué, ¿A qué estabais dedicando? A ver. Contadnos, contadnos. Y miren, nos tienen un de, de sinapsis. También Mucho que son los de aquí. <risa> <risa> o sea, él no ha tener sus emoticones. Y, y bueno, mientras nos lo van contando, Bizarre, y pues uh -huh. vemos pues si, si nos dicen tímidamente que estaban haciendo. Sí. Tenemos también a Estus Klang Bizarre. Sí. Eh, a clan que el, el fabricador general de Metallica, que le dio literalmente un pantallazo azul en la campaña. No es broma, literalmente le dio pantallazo azul, sí. al muchacho literal, o sea, literal. Se quedó pillado. O sea, es más inteligencia artificial que hombre uh -huh. a esta altura. De hecho, nos dicen en el trasfondo que, apenas si quedan unas vértebras y ligeras partes de un cerebro humano, conexión, o sea, conexión. Nada. Y el resto en máquina, y le dio un pantallazo azul en plena campaña. No computaba cómo las máquinas de Metallica se estaban corrompiendo. Uh -huh. Y gran parte de el, la gran victoria que consiguió Typhus en, en esta campaña, por lo menos la primera parte de esta campaña, se debe a que a estos clan se le quedó colgado Windows. Uh -huh. Y bueno, nos preguntan por aquí, en Marcos86, cómo vincular Amazon Prime con Twitch. Tú te vas ahora mismo a, 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 tu, a, bueno, a la pantalla en la que nos estás viendo. Y de hecho voy a abrir la mía para que no aparezca nada, sino para decirte más o menos. Y, y ves arriba el, la coronita que se llama botín de Prime. Tú entras ahí y te dice acceder a la página de Prime Gaming. Tú vas allí y te dice, vale, enlazar con cuenta de Amazon Prime. Te pide que hagas login con Amazon y se queda vinculada. Ya una vez vuelves con nosotros... Debajo de la pantalla donde está todo, pone suscribirte y en las opciones te da las opciones de pago y la opción de suscribirte gratis si tienes el, el Prime. Efectivamente. Eh, eso es. Pues eso es lo, un poquito lo que, lo que es así. Ya vuelvo a poneros aquí al señor. Y luego es darle a eso, a la a apoyo gratuito, creo que era o algo así. No, era, dentro de la, suscribirte, la, suscripción, es, gratuita, suscripción sí. gratuita con Prime, suscripción de nivel 1, 499, patotín, patotín. Sí. Muy bien, estupendo. ¿A quién más queremos, Bizarre? A Morven Val. Pero antes de eso, aquí nos dicen en el texto chiquitico, es lo que me ha dado miedo. Dice mm -hmm. con Charadon Parte 2, el Libro del Fuego, puedes eh, utilizar la Esquitari Veteran Cohort, que hace mejores a, a tu esquitar y Rangers y a tu esquitar y Vanguard. Pero si ya son la leche, ¿qué más les vais a dar? Me dais miedo. Por favor, parad ya con los Rangers y con los Vanguardia y los Mecánicos. Exacto, sí. Pero bueno, aquí lo tenemos, bizarres. Más reglas para Morvenval. Más va a liarla, la tía esta. Como hace poco. De hecho, fíjate. El, y ahí está Marcos86 con Compré. Prime. Mira ¿no? qué fácil es, chicos. Ahí está, fíjate. ¿Has visto lo que ha, ha tardado Marcos? Pues nada, segundos. que Ahora lo que tienes que hacer si quieres formar parte del Discord y de la comunidad de Discord, de porque en los sorteos uh -huh. ya estás, eh, que se celebrarán en el raw después del día 14 a ahí las 23:59 de cada mes. El, lo que tienes que hacer es ir a Discord y ahí le das a conexiones. Y, uh -huh. eh, perdona, en ajustes primero, luego conexiones y ahí le presentas la cuenta de, de Twitch a, al Discord y ya un bot te mete automáticamente. Nosotros no tenemos que hacer nada. Uh -huh. Perfecto, entonces Morvenval también está aquí y vemos que van a tener un eh, suplemento sí. de la Orden de Nuestra Señora Mártir. Y aquí uh -huh. es donde va a venir la mandanga. Porque Exacto. ahora mismo se está viendo mucho rosa ensangrentada y, mucho, eh, y mucha la orden del sudario argenteo. Uh -huh. Pero eh, con todas las facciones que tienen, eh, las facciones que tienen suplemento en, en Charodon, eh, tienden a ser muy buenas. Así que vamos a ver qué le hacen a nuestra señora Martí. Vamos a ver, a ver qué tal, qué tal está. ¿Quién más viene el fregado, Bizarre? Eh? Pues, Belacor, por supuesto, Belacor que viene aquí con su forma, que es lo que estaban haciendo los portadores de la palabra y la Legión Alfa, mm -hmm. que no le estaban haciendo ni puñetero caso a las órdenes de Typhus, y en su lugar lo que estaban extrayendo a Belacor, que tiene beef al parecer con la casa Raven, o por vete a saber lo que sea. Y va a traer un ejército de renombre para jugar que se llama Los Discípulos de Belacor, en el que vamos a poder mezclar mortales con demonios mm. en el mismo destacamento, lo cual promete ser muy interesante. Eso sí, hay algunos demonios que eh, van a querer tener su foco de su dios. Esperemos claro. que no rompa esto, porque bueno lo más probable es que lo rompa, o sea, lo más probable es que rompa focos de dioses, pero bueno, eh, vamos, vamos a ver qué tal está, y, y porque los ejércitos de renombre sí que son la parte quizás menos competitiva claro, de estos dan, suplementos que, de Charadón, por lo, menos, por lo menos hasta la fecha. Como nos decía Juan Toledano, es que dan algo pero también quitan otra, son restrictivos. Efectivamente, no como los suplementos que son más mm. algo que se le aplica a un destacamento, Esto, los ejércitos de renombre es todo el ejército. Claro. Sí, y, efectivamente. Y siguiendo con Belacor, nos dicen que sí. vuelve Belacor, nos vuelven a enseñar un poquito su perfil y alguna cosita más. Que sí. viene en el acto 2, libro del fuego de la zona de guerra Cardón. Y nos hablan de su poder destructivo. Sí. No claro, decir... porque es que con lo del con todos estos últimos retrasos, realmente Velacos claro. se anunció como una salida de regla inminente sí. hace muchísimo tiempo. Y ahora es cuando está llegando estas reglas para 40. Exacto. Entonces tenemos el arma que en su momento dio mucho que hablar, que es la eh, espada de las sombras, que le pone fuerza usuario, FP, perdona, tiene un sweeping strike, que es como un molinillo, Eso, eh, fuerza es. usuario, FP-3, daño 3-1. Claro. 8 menos 3-1, efectivamente. Uh -huh. Y eh, que hace 2K que hace en vez de un ataque. Exacto. Y luego tenemos el bueno, el que realmente tiene el, mal, el mantecoso, que es el piercing strike, que lo que hace es fuerza más 4 FP menos 4, daño de 3, más 3, y además ignora invulnerables. Toma ¡Ah! 6 ataques. Fuerza 12. Sí. Además, recordemos que. Bueno, nos lo pone abajo, vale. Entonces ya está, <laughs> me callo. Vamos a ir a, a lo siguiente, que sí Ahí que es lo, lo nuevo. Luego recordaremos cosas que ya nos dijeron en su momento. Su, su propia disciplina sí. psíquica. Y es que tiene, Velacor tiene su propia disciplina psíquica. Mm. Tiene primero Void Slivers, ¿vale? Que es un poder de fuego brujo con una carga de uniformidad de 5. Selecciona una miniatura enemiga 12 pulgadas y visible. Tiras una línea entre cualquier parte de la peana del psíquico y cualquier parte de la peana del enemigo o casco en caso de que sea un vehículo. Eh, y la unidad seleccionada sufre una herida mortal o si hay 11 o más miniaturas en la unidad, sufre un de 3 mortales y... Eh, cualquier otro enemigo sobre la que pase la línea sufre una herida mortal o de tres. Tampoco es algo, no es la repera, pero es para tirarlo, además de un enmite puede ser claro. eh, interesante. Y luego tenemos eh, Betraying Shades, que sería Sombras eh, Traicioneras. Sí. Es también un Fuego Brusco, cada deformidad de 6, enemiga unidad, enemiga visible y a 18 del psíquico, selecciona hasta 6 miniaturas de esa unidad y suma su ataque. Su, suma su atributo de ataque. Sí. Eh, tira un eh, número de D6 igual al total. Eh, y si el resultado del Sego sigo es 11 o más, eh, a, añadiendo bueno, un, añadiendo uno. Y que por cada, a, por cada tirada de 6 más, esa unidad sufre una mortal. O sea, básicamente penaliza unidades eh, numerosas, con, bueno, de 6 o más miniaturas. Eh, porque con 6 es eh, donde tal que tengan muchísimos ataques. Por ejemplo, esto a una trupe de arlequines le parte la tarde. Sí, toda una trupe de arlequines le parte un poco la tarde. <laughs> te cojas 6, dices, bueno, pues 6 por 4. Dice bueno, pues nada, te voy a tirar 24 dadillos. Te voy a tirar 24 dadillos y. Y a ver cuántos 6 sí. salen. Sí, ninguna de las dos es particularmente increíble. La verdad, no. pero ya veremos a ver porque es una tabla entera, entonces veremos a ver qué, qué otras nos trae. Pero sí, hombre, para tenerlo, para ser un tío que en vez de bufar y tal, lo que haga sea una fábrica de mortales, uh -huh. o sea, sea, te tiro en Mite, te tiro en libre, te tiro Betrayan y te tiro y está haciendo un montón de mortales cada turno, también podría tener su propia utilidad en eso, ¿no? Sí. Y luego tenemos steam Power, Power, que, que es esto lo, es lo, lo que ya nos dijeron. Lo que es capaz de hacer con su R7, sus 16 heridas dice que tiene una 4 más vulnerable y que cada vez que le haces un ataque a distancia tiene menos uno a herirle y aparte su forma, su forma de sombra dice que cada vez que le haces un ataque no puede repetir para impactar y además reduce en uno la tirada para impactar del rival a disparo o a cuerpo a cuerpo es muy bueno es, claro. es muy resistente yo creo que va a ser muy muy resistente es que es que joder es que reducir el daño es que Estás reduciendo la tirada para impactar en uno. Además, no le estás dejando al enemigo re hacer, repetir, repetir para nada para impactar. Eso es ya, un Drukari. Grande. O sea, un Drukari cava la corazón negro. Empieza a decir que, 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 que te impacta con las lanzas. Tengo seis lanzas oscuras a lo mejor en mi lista. Uh -huh. y, y te van a impactar tres. Pero es que luego, en vez de herirte al tres, te voy a ir al cuatro. Con lo que a lo mejor te entra una o dos. Y es que después tiene una cuatro más invulnerable. Claro. Vale, y es que luego dices, vale, y después de eso, vale, te ha entrado una lanza oscura, por lo menos eso te hará daño, ¿no? Y luego tenemos la estratagema que viene debajo: la bendición de Belacor, que te dice fans? que cuando haces una salvación con una miniatura de discípulos de Belacor, supongo que para esto tendrás que llevar el armión Renault, eh, y fallas la tirada, el, por 12p, el, la característica de daño de ese ataque es reducida a cero. Esto también está muy bien por si llevas, por ejemplo, no sé yo, Keepers. De aquí, uh -huh. ¿no? Keepers del Amnion Renown de Belacor y le escuelan una. Le escuelan. Un láser, un, un, un láser, un, una... una lanza oscura, alguna cosa. Dices, venga, pues esta, esta la paga la casa, ¿no? Exactamente. Uno. Al tener también, dices, ¿cuánto de daño Dice algo muy interesante que es que al tener 16 heridas le afecta el oscurecedor y el denso. Claro. El denso es menos relevante porque ya tiene menos una tal pero le afecta el oscurecedor, lo cual es bastante, bastante importante. Y por aquí está Ginger, por aquí. Eh, por aquí está Ginger, que lleva un rato aquí, no le hemos hecho caso. ¿No le has, no has hecho caso tú? Ah, vale, yo no le he hecho caso. Yo estaba, estaba leyendo, llega justo a Belacor, sí. <laughs> Dice que lo va a meter de cabeza en el ejército, por supuesto. Ya lo había dicho, ya lo había dicho que iba directamente al, al ejército. Está por aquí Rolo acomodándose. Te va a Momi otro ratito, Rolo. También nos, sí. a, nos hablan bizarres de, bueno, de la potencia que trae este hombre a tu ejército. Si sí, esto, señor de la guerra, tiene que llevar el dragón de señor de la guerra de Shadow Lord. En tu fase de mando va a elegir una unidad discípulo de Belacor que va a poder ser él. Uh -huh. eh, excluyendo vehículos a 9 pulgadas del señor de la guerra y hasta el inicio de tu siguiente fase de mando, siempre que hagas un ataque, repitas para impactar. Está muy bien. Una unidad grande, unos Havocs con cañones rotativos, por ejemplo. Sí, repetir todo para impactar está muy muy bien. Exacto, cualquier cosa que mm. tú necesites que vaya a ir a hacer esa, esa brutalidad, dices, aquí lo tienes. Y aparte, mm. tiene más cosas, tiene habilidades, sí. como ser el, el señor oscuro. Siempre que una unidad demonio o discípulos de Belacor, que no sea vehículo, sí. esté a seis pulgadas de él, repiten las tiradas para impactar de uno. Sí, como un príncipe demonio, por supuesto, sí. Mm -hmm. Está muy, muy bien. O, ojo, porque. Él mismo seguramente sea discípulo de Belacos. Y si no será Daemon. Y si no será Daemon, claro. <laughs> Qué tonto soy. ¿Vale? <laughs> o sea que esta aura le afecta a sí mismo claro. en teoría, ¿no? Eso es muy importante porque la, hoy en día las auras no suelen afectar al portador. Uh -huh. Así que es muy importante que esta aura sí le afecte a sí mismo. Claro. Y bueno, más cosas bizarras no hablen de sí. Más poderes de la disciplina noctis. No Reset in Shades, que es una bendición con carga de deformidad 7, que elija una unidad de discípulos de Belacor, que no sea monstruo vehículo a 12 pulgadas del psíquico. Sí. Y hasta el inicio de tu siguiente fase psíquica, no pueden hacerlo objetivo de armas Uf, a distancia a no ser que sean es... la unidad elegible más cercana al desde el disparador. Oh, eso es o es buena 12. Lo malo es que un poder psíquico y si te pillan en tu nono, pero ojo, cuidado. Claro. Porque esto es increíble, una escuadra de 30 diablillas, por ejemplo, una escuadra de. de, de sí. Una escuadra grande de demonios. Hacerla y claro. hacerla inseleccionable, salvo que esté a 12. Uh -huh. Es muy, muy bueno eso. Muy, no muy no bueno. podrías hacerlo con cosas grandes, por monstruos o vehículos. Habría que ver, a lo mejor los, los arrasadores son monstruos. Los arrasadores no son monstruos. Podrías ah. hacerlo. Sí, también podría hacerlo a una unidad clara, a una unidad disparona. Una, una unidad disparona también le, le viene muy bien. Y esto es lo, lo que nos comentan de Belacor, del, del bichardo este. Y ya solo nos queda una cosita que ver esta semana, bizarre, que en sí. este caso es la, bueno, el Meta Watch de Warhammer de, esta, de, este, de, este, de este mes, que nos habla de la disposición de mesas. Y la sí, escenografía. Allí, de hecho sale una ilustración muy guay de Gilliman poniendo, poniendo la escenografía antes de una partida Suele pasar. que se eche seguramente pues con ibraine claro me quiero imaginar una partida de ultramarines mm. contra contra Drucari, porque a mí ibraine creo que es un poquito power gamer y aunque claro. en vez de inari está jugando Drukari a mí eso es Pero tú lo estás que... viendo tú estás viendo el servo cráneo con el cabestrante con el... <laughs> es, es, es precioso Sí, efectivamente. Y está ahí diciendo, venga, vamos a ponerlo todo. Claro. Montón, Entonces, pero... es que yo me imagino esa partida así: en plan, Guilliman, él sigue jugando Ultramarines, porque claro, joder, sí, son sí. su capítulo de siempre, no sé qué. Siempre... Y Brian es en plan, pues yo te voy a jugar <laughs> a Drukari, o sea, me da igual que. <laughs> me da igual a mí. Yo he sido siempre de. Yo he sido siempre de... <laughs> de. De Inari, pero. Pero hoy yo creo que los Drukari están mejor y. <laughs> y bueno. Y antes de empezar con la foto que tenemos delante, nos pregunta eh, GGKNO eh, <laughs> qué significa, qué diferencia hay entre pesada 1, pesada 2, pesada 8. Eh, pesada es el tipo de arma y el número que va después la cantidad de ataques que realiza. Un arma puede ser pistola, fuego rápido, granada, cuerpo a cuerpo, asalto, pesada, macro y luego el, la cantidad de tiros que hace. Pesada 1 hace un tiro, pesada 2 hace dos, pesada 8 hace 8 tiros. Uh -huh. Y eh, eh, es eso <laughs> eh, y, y bueno, aquí vemos La, la disposición de lo, del US Open De la mesa del US Open esa, Ese diagrama que vimos esa, esa ilustración Plantada en mesa Y una cosa muy importante ¿Estás viendo que todos los elementos tienen su peanita? En este caso es sí. metacrilato y transparente Sí Sí ¿Qué te sí, parece? Es como que, que, que me parece que. Y además que si te das cuenta, todas las ventanas están tapadas de las ruinas. Mm. Eso también es muy interesante. Todas las ventanas están tapadas de las ruinas, ¿vale? Eso es muy interesante porque la, ofici la escenografía oficial de Game Workshop eh, tiene muy poca escenografía que tenga las ventanas tapadas. Entonces, esto con esto están queriendo un poquito decir, eh, oye, pues es verdad que hay algunas carencias en nuestra línea de escenografía. Bueno, bueno. De alguna manera, bueno, o sea, bueno. le ponemos, para que, para que no haya movidas raras de, de vértice a vértice y tal y cual, le tenemos que poner una peana que nosotros nos suministramos con nuestra escenografía y además tenemos que taparle las ventanas porque nuestra escenografía no puede no viene tapada de serie. O sea, de, de alguna manera. Y luego vemos el, el odio de Mike Brandt por los densos. No está, yo creo que aquí queda bien patente. ¿Dónde están los densos? En la esquina, apartado donde no valen para nada. Bueno. No me gustan, dice Mike Brandt, que no le gustan los Densos. Pero no, la verdad es que estas dos disposiciones, estuvimos jugando la disposición número uno en la mm. partida de, que, que he narrado eh, al principio, la de Flo, la del torneo del sábado, la del de Mundo contra el Ducari y la verdad estuvimos jugando la, la número uno, y es muy buena escena, la verdad es que es muy buena escena, me gusta mucho la como... Cómo se plantea una partida en una escena de este tipo. La verdad es que me gusta bastante y supongo que para nuestros informes de batalla más competitivos intentaremos quizás sí. intentaremos quizás hacer alguna variedad algún vari, alguna mm. variante de esta de este tipo de escenografía. Perfecto, sí, sí, sí totalmente. Y, y bueno, hay que tener las dos. De hecho, mirarlo un poquito porque la del centro parece más un campo de la de debajo parece un poco más el campo de tiro, pero pensás que esta es la disposición pensada. Para diagonales o cuadrantes, claro cual no se ve un cagar. <laughs> Mira, jaja GGKNO eh, se nos suscribe comprar muchísimo. Hombre, gracias. muchísimas gracias, muchachos. Que tienes, gracias, muchacho. que tienes el, el sorteo, sabes cómo entrar en disco seguramente. Y, y te vemos por ahí. Y cualquier duda, ya sabes, tenemos los chats sí. ahí dentro. Y, y bienvenido al Warhammer y adelante, tío. Y de hecho, te voy a pasar una lista de reproducción que hicimos mm. al principio de novena edición. Hicimos eh, una lista de reproducción al principio de Novena Edición en donde enseñamos a jugar a Warhammer 40.000. Estoy aquí intentando pelearme con. con a ver si te la puedo pasar. Eh, 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 es que eso no me deja. Bueno, mira, uh, es que tengo aquí la lista de reproducción, pero no me deja ahora mismo. Se están peleando. Eh, una, me estoy peleando. Con... Cosa, bueno, en, que... pueda, en cuanto pueda, te lo paso. Dice que ya aquí ya listo. lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Ah, ya se la ha visto. Vale, bueno, pues ya, ya que tenía el enlace te lo he pasado. Pero. Bueno, una cosita. Lo Viendo esta, esta escenografía, esta disposición, puede parecer lo contrario visto desde aquí simplemente. Pero una vez pones todo en mesa, os digo que de verdad esto cubre. Sí. A ver, ¿hay un pasillo central en la de arriba? Sí. No te pongas en él. Estoy pensando, estoy pensando que en distintos tipos de despliegue y es que en, está muy bien pensada porque es que en todos los tipos claro. de las do, en todos los tipos de despliegue en los que estoy pensando en todos te va te da para esconder mucho y claro. en todos no hay línea de tiro clara entre las dos zonas de despliegue. Eso es, aquí vas a tener que tú y el rival. Claro, parece que es que hay gente que se toma eso de que no haya línea de tiro clara entre ambas zonas de despliegue como eh, no es que no se tiene que ver absolutamente nada. Y Eso no es así. Es que te tengas es, que mover. Si quieres, ahí está. Si quieres ver algo, te tienes que mover. Tienes que salir de tu zona de despliegue si quieres ver algo. Esa es la idea. No que en toda la mesa no se vea absolutamente nada, sino que te tengas que mojar, que tengas que ir al centro, que no te puedas quedar un castillo estático en tu zona de despliegue. Como en cualquiera uh -huh. de estas dos mesas, ¿cómo juega un castillo de fuego estático? No puede, se, no tiene, puede, que mover. se tiene que mover. Se tiene que mover. Así Como que. Como mínimo ir a tomar el centro. Me, me gusta mucho. Totalmente. Y, y bueno, ya, ya está lo que nos dan esta semana, bizarre. Sí, sí, que pues ya está. Hemos estado aquí nuestras dos, horitas, eh, <laughs> nuestras dos horitas. De rigor. Nuestras un, dos horitas rigor, una hora por encima del tiempo reglamentario. Espero uh -huh. que os haya gustado. Estamos los dos aquí sin cenar, porque este uh -huh. gaspachito al final no es cena. Y este <laughs> gaspachito no cena. Ahora va a haber que tomarse algo. Y está rolo sin salir. Eso bueno, es lo. Eso es más importante. Eso es más importante. Así que vamos a salir tú y yo, Rolo. Mm. Rolo. ¿Quién me ha... es que al, al principio? A la calle... Al principio, ¿quién habías dicho que estaba? Estaba Vanguard. Vanguard no tiene Está... canal de, de Twitch, tío. Estaba en YouTube. Es Ajá, claro. supuesto, he asumido que estaban haciendo doble streaming. No tienen Pero canal se de ve Twitch. que no tienen canal de Twitch. Vale. Oh, qué pena. Qué pena. Entonces, vamos a ver a, a con, quién, con quién nos mandamos. Con quién mm -hmm. nos mandamos esta, esta mm -hmm. noche. Hace muy buena noche. ¿Con quién nos mandamos? Pues, hombre, tenemos a Mohawk por ahí. De hecho, está dando mini. Está regalando mini, Mohawk. Ah, pues mira, a ver si os lleváis alguna. Claro que sí. Sí, de he hecho, aquí está sin sonido. Perfecto. Pues, os vamos a mandar con ellos. Eh, espero que hayáis pasado un buen día. Al menos tan bueno como nosotros. Eh. Acercaos, darle las la buenas noches a Bojok Miniatures, decirle de dónde venís, que os toquen muchas cositas y, y pasadlo, pasadlo muy, muy, muy bien y cuidaros, cuidaros mucho. Nos vemos en la siguiente, nos vemos como mínimo este jueves con una partidita muy interesante. Buena partida, bien jugado. Bueno, buena partida, bien jugado, ¿eh? Bien jugado, arremar. arremar. <laughs> Venga, hasta luego.